Buenos días, cuando son las 11:25 continuamos en directo esta retransmisión de la octava edición de la Transvulcania Navier Armas, esta vez ya en directo en Televisión Canaria. Beatriz, seguimos a tope con la Transvulcania. Muy buenos días, seguimos a tope, viviendo con muchísima emoción, abrumados, bueno, pues aquí desde La Palma, en Televisión Canaria, y con muchísimo gusto para comentarles con todos ustedes todo lo que está sucediendo en esta octava edición de Transvulcania. 5 horas, 25 minutos de carrera y datos importantes, porque la situación de carrera ha dado un vuelco espectacular al paso por el Roque de los Muchachos. Al paso por el avituallamiento del Roque de los Muchachos, kilómetro 52, entraba en primera posición el líder hasta el momento de la prueba, el norteamericano Sei Canaday, con Luis Alberto Hernando pisándole los talones. Mientras vemos un poquito el perfil de la prueba, vamos a repasar el perfil de la prueba antes de dar la noticia de que Luis Alberto Hernando se ha puesto en cabeza de la Transvulcania Naviera Armas. Vamos con un briefing. Este es el recorrido de esta octava edición de la Transvulcania, un recorrido similar a ediciones anteriores, con simplemente una pequeña variación en la parte central, con la salida tradicional a esos 5 metros sobre el nivel del mar en el faro de Fuencaliente. Salíamos a las 6 de la mañana del faro de Fuencaliente, llegábamos a las 6:30 a los Canarios, y ahora estamos viendo ahí los perfiles de las 3 pruebas de esta Transvulcania 2016. El perfil del maratón, que comienza en el refugio del Pilar, termina en Tazacorte, y el perfil de la media maratón, que al igual que la grande, sale de faro de Fuencaliente y termina en el refugio del Pilar. Faro de Fuencaliente, kilómetro 0 a 5 metros de altitud. Tenemos el perfil de la llegada a los Canarios, después a las deseadas, el refugio del Pilar, de donde ahí, por cierto, salía en maratón. Reventón, Pico de la Nieve, Pico de la Cruz, que dará paso al Roque de los Muchachos, 2.400 metros de altitud, 52 kilómetros, punto más alto de la carrera. Y de ahí ya comienza el descenso vertiginoso a Tazacorte, que pasará primero por la Torre del Time para llegar finalmente a Puerto de Tazacorte y afrontar esos 6 kilómetros finales que llevarán a los corredores a esa meta de los Llanos de Aridane, donde habrán completado estos 75 kilómetros de la Transvulcania Naviera Armas. Tiempo aproximado de paso de los corredores, estimamos que alrededor de la 1 de la tarde haga su aparición el vencedor y los primeros clasificados por esta meta de los Llanos de Aridane, que bueno, ya se está llenando de público. Está llenando de público, de calor y bueno, con muchísima emoción, más ahora cuando nos has dicho que bueno, aquí estamos viendo una imagen de una de las avenidas de los Llanos de Aridane. Ese mítico ya para todos los corredores, ese mítico carril bici y azul que desemboca tras un pequeño giro a derecha e izquierda en la meta, ese carril bici y azul en el que el público lo llena a ambos lados, en el que lleva a los corredores en volandas en esos dos últimos kilómetros, mientras que vemos en la zona de meta al público. Néstor, buenos días. Saludos, muy buenos días. Estamos efectivamente en la línea de meta. Aquí tenemos el cronómetro, 5:28:30 ya llevan los corredores en nuestra isla de La Palma, desde que salían del faro, llevan todo ese tiempo ya corriendo por nuestra isla de La Palma. Aproximadamente en una hora y media, poquito más, los tendremos aquí ya en esta llegada de los Llanos de Aridane en la isla de La Palma. Vamos a ver un resumen de lo que ha sucedido hasta ahora. Son, bueno, 11:30, desde las 6 de la mañana muchas cosas han pasado. Esas imágenes previas de la salida, ese abrazo entre Luis Alberto Hernando y Zaid Azmalek antes de tomar la salida en el faro de Fuente Caliente, todavía de noche. Aquí vemos a las personalidades, a la representante, a la consejera del Cabildo, y ahí esa masa de frontales preciosa que se funde con la noche en el faro de Fuencaliente. Bueno, ahí poquito a poco iban todas las hormiguitas, ¿no?, en fila, hasta que, bueno, pues los pros se han ido por delante y han dejado a los populares seguir y cumplir un sueño. 1.800 participantes en esta modalidad ultra de la Transvulcania Naviera Armas, 75 kilómetros por delante, y este era el paso por los Canarios, con el público animando a esas horas de la madrugada, con Sei Canaday pasando en cabeza, con un grupo perseguidor en el que estaban Remigio Guamán, Zaid Azmalek, Luis Alberto Hernando un poquito más detrás, un Luis Alberto que en todo momento, como nos ha comentado en algún avituallamiento, ha tenido controlada la prueba, ha tenido, bueno, en el punto de mira a Sei Canaday. Y bueno, el paso por los Canarios siempre, siempre espectacular en todas las ediciones de Transvulcania. Siempre, los Canarios, bueno, pero cada uno de los lugares por los que pasa Transvulcania, incluso los que no, es increíble cómo se vuelca esta isla y los palmeros con todos los participantes, con todas las los visitantes, que bueno, que nos sentimos uno más. La verdad es que es un placer y es muy emocionante, y vuelvo a decir, yo cuando veo estas imágenes, cuando veo cómo les abren ese pasillo, todo el cariño que de
derrochan los palmeros. Estoy deseando casi participar en una de las carreras más importantes del mundo, una carrera que acoge corredores como Sage Canada y Adam Campbell, Luis Alberto Hernando. Y por cierto, aquí estamos viendo las posiciones de la Transvulcania 2016. Primer lugar Sage Canada, y segundo Chris Bargo, tercero Adam Campbell, cuarto Remigio Guamán y quinto Zaid Al-Malek, aunque ha habido cambios. Y bueno, esto está muy reñido y muchísima emoción. Y ya desde el paso por los Canarios, la sueca Ida Nilsson daba la gran sorpresa, se ponía en cabeza, poniendo un ritmo de salida muy muy fuerte, seguida por la francesa Annalee Rousset, la neozelandesa Anna Frost, Miss Transvulcania, con esta queda intentaba ser su tercera victoria. Y poquito más tarde salía también del faro de Fuencaliente la media maratón Plátano de Canarias, en la que veíamos en las imágenes a Saúl Padua, uno de los que eran grandes candidatos a la victoria, que ya se llevó el 20 kilómetro vertical el pasado jueves. Sí, Saúl Padua, un corredor muy joven con un futuro prometedor por delante, de Colombia. Y bueno, lo que hemos estado comentando durante la retransmisión esta mañana, ahora para Televisión Canaria, el hecho de que, bueno, la juventud y las nuevas caras, ¿no?, que acoge esta Transvulcania 2016, Naviera Armas, y bueno, no solo la ultramaratón, sino la media, la maratón, el kilómetro vertical, pruebas muy diferentes, pruebas muy emocionantes todas ellas, y bueno, lo que sí que se respira en cada una de ellas, en la celebración de cada una de ellas, es la acogida y cómo se vuelca el público, los ánimos. Yo creo que eso hace muchísimo, el estar fuera de tu casa y participar en una prueba que no deja de ser un desafío y que para algunos es para algunas personas han estado preparando durante mucho tiempo para llevar a cabo esta prueba. Es muy bueno el hecho de decir, bueno, estoy lejos de casa, pero me acogen como si estuviera en la propia, y yo creo que eso es muy importante. Para los corredores es un plus. Vemos a la alemana que finalmente ha sido la vencedora en la carrera. Y bueno, para los corredores es un plus correr animados por tantísimo público. Aquí está la española Katy Rodríguez a su paso por los Canarios. Y este era el tiempo de la media maratón al paso por los Canarios. El primero era Ondrej Fejfar, segundo Jan Margarit, tercero Jardison Rivero, cuarto el colombiano Saúl Padua y quinto Alex Pilcher, con una horquilla que dan de 3 minutos en ese momento de la carrera, 7 kilómetros después de la salida. Vemos el paso de Sage Canada por el refugio del Pilar, era el kilómetro 25 de la ultramaratón. Y bueno, se veía a Sage, como siempre, con un ritmo fuerte, pero que no da la sensación de que corra deprisa. Se le veía muy cómodo. Como nota característica de Sage Canada, está haciendo la carrera en solitario, no lleva asistencia. Luis Alberto Hernando venía detrás de él. Luis Alberto Hernando sí que lleva asistencia. Vemos al fondo de la imagen cómo se cambiaba de mochila. Vemos a Nico. Nicolás Martín, la gran sorpresa hasta el momento de esta Transvulcania, corredor de EPA. Y aquí Remigio Guamán, el corredor peruano, que se avecinaba como la que podía ser la gran alternativa a la victoria. Bueno, todavía no hay nada decidido, sí que está viendo, bueno, pues está muy reñido, ¿no?, entre Luis Alberto y Sage. Como estábamos comentando antes, lo que decía Sage, que comía y cenaba antes de las carreras, y bueno, pues como anécdota decir que a lo mejor Sage tiene que preguntarle finalmente a Luis Alberto qué es lo que cena, ¿no? Porque la francesa Annalise, la que ostentaba por aquel entonces en el refugio del Pilar la segunda posición. Mientras que seguimos viendo a los voluntarios, como indicaban a los corredores que se dirigieran a las mesas de los habituallamientos, y Anna Frost al paso por el refugio del Pilar, corriendo muy fácil y bueno, incluso saludando al público. Sage Canada, Luis Alberto Hernando, Nicolás Martín, Chris Bargo y Adam Campbell eran las 5 primeras posiciones al paso por el Pilar. Ida Nilsson, Annalee Rousset, Jodie Adams, Alicia Sai y Ruth Croft, las 5 primeras chicas. Bueno, como yo avecinaba... Como tú avecinabas, mientras estamos viendo la llegada de la media maratón Plátano de Canarias con esa victoria de Ondrej Fejfar, con esa segunda posición de Saúl Padua y con una tercera posición del corredor de Salomón, al que ahora veremos ya entrado en meta, Jan Margarit, formando un podio muy interesante que además, como nota curiosa, ha invertido las posiciones del kilómetro vertical. El kilómetro vertical primero fue Saúl Padua, segundo Ondrej Fejfar. En esta ocasión ha sido al revés, por lo cual, bueno, se reparten, ¿no?, los triunfos. Pues sí, se reparten, me ha robado la frase, la anécdota que iba a comentar. Está habiendo sorpresas en todos los aspectos. Luego, bueno, pues siempre decimos que es bueno que haya nuevas caras, nuevos nombres y nuevos perfiles para, bueno, pues darle emoción, ¿no?, si no todos los años lo mismo. Pero yo creo que no hay Transvulcania que se precie sin emoción.
podio de las chicas, compuesto por la corredora alemana que ha entrado en primera posición, Katy Rodríguez, que ha sido segunda. Y bueno, un podio femenino que también ha sido un resumen de la alta calidad que tenía la prueba. Se han ido a más de 3 horas, una victoria muy cómoda de la primera clasificada con casi 15 minutos de diferencia. Sí, ha habido mucha mientras diferencia. Que la segunda y la tercera posición pues prácticamente se ha ido al sprint entre estas dos corredoras que se abrazaban ahora en línea de meta felicitándose mutuamente por la carrera. Lea Boucher, la alemana, con 2:59 primera, Katy Rodríguez segunda y Gabriela Sánchez tercera, como pueden ver, en una horquilla de bueno, apenas un minuto entre una y otra, con lo cual está claro que la segunda posición se ha decidido. Tenemos imágenes del roque de los muchachos de hace unos minutos, en el que sí vemos a Sei Kanadi afrontando esas últimas rampas que llevan al avituallamiento del roque de los muchachos. Sei Kanadi, que ha liderado la carrera desde la salida hasta este momento, hasta este kilómetro 52, que como bueno, se le seguía viendo muy bien. Hay que destacar también que este año en esta Transvulcania las temperaturas pues están siendo bastante benignas, lo que hace que los corredores bueno, pues puedan ir más rápido, y de hecho los tiempos de paso de este año son inferiores en alrededor de 4 o 5 minutos a los de ediciones anteriores y del 2015 en concreto. Sei Kanadi llegando al avituallamiento del Roque, un avituallamiento espectacular, formado por unas carpas. Luis Alberto Hernando detrás, con sus característicos bastones en los que se apoya siempre en las subidas. Y bueno, aquí es donde se puede comprobar la diferencia entre llevar asistencia y no llevar asistencia. Sei Kanadi ha entrado primero en el avituallamiento del Roque, no lleva asistencia, se ha avituallado él, ha perdido tiempo, ha perdido unos minutos. Y aquí vemos como tanto a Luis Alberto Hernando, su asistencia encabezada por Ramón Ferrer, ya desde que antes que entre al avituallamiento, ya le está avituallando, lo que le ha permitido salir en primera posición de él. Nicolas Martin, el francés, y bueno, la gran sorpresa hasta ahora. Sí, la gran sorpresa para muchos, sobre todo para muchos conocedores del trail, ha sido una sorpresa, y es lo que volvemos a decir, ¿no? Que bueno, esto es lo emocionante y lo bueno del trail. Simplemente decir que bueno, no crees que Sheish... Es raro que, teniendo en cuenta lo que se, bueno, pues la figura del pacer tan establecida de Estados Unidos, no se tenga aquí. Me refiero a un pacer ligeramente, una ligera comparación con lo que Luis Alberto Hernando está teniendo, que es un... Por favor, tenemos a la altura aquí... del Roque los muchachos, Sei Kanadi ha entrado primero en 5 horas 11, segundo Luis Alberto Hernando 5:12, tercero Nicolas Martin 5:13, cuarto el corredor de Salomon Andy Simons y quinto también el estadounidense de Nike, Chris Bargo. Estaba simplemente diciendo que a lo mejor ahí Chase está bueno reflexionando sobre si es necesario quizás tener a alguien que le haga la asistencia, ¿no? Por el tiempo que está perdiendo. Bueno, al final el tema de los corredores norteamericanos, estadounidenses, cuando salen a correr fuera de Estados Unidos, ese tema, ellos están muy acostumbrados a correr con pacer, y claro, al final es un coste el venir a correr a Europa y traer a su asistencia. Si no encuentran aquí, pues siempre va a ser un coste más elevado. Tenemos datos de la situación actual de carrera en la parte superior de la pantalla. Tenemos a Ida Nilsson en primer lugar, Anne Rousset en segundo y tercero, Ruth Croft, y en chicos, bueno, pues el primero es Chase Canada y segundo Luis Alberto Hernando y tercero Nicolas Martín. El jueves por la tarde se disputó el kilómetro vertical, era la tercera edición, una prueba que salía del puerto de Tazacorte hasta la Torre del Time. Bueno, fue ganada en carrera masculina por el colombiano Saúl Padua, y esto es un resumen de todo lo que pasó esa la tarde del jueves. Esta es la zona de salida de Tazacorte. Una prueba muy emocionante que no tiene nada que ver con el ultramaratón Transvulcania Naviera Armas. Bueno, fue una prueba muy rápida, muy explosiva, diferente en todos los aspectos y bueno, pues muy emocionante, ¿no? Porque es mucho más, es todo mucho más rápido, necesita de mucha más agilidad y es mucho más agresiva también. Mucho más agresiva, mucho más dinámica. El formato de competición es que los corredores van saliendo de uno en uno con una distancia entre uno y otro de 30 segundos, menos los últimos 20 corredores que salen de minuto en minuto. Muy atractiva para tanto para verla para el público allá in situ como para seguirla en formato televisión, por lo que al final es muy constante y muy, muy fácil de ver. Y bueno, muy, muy interesante la prueba. Espectacular, espectacular, como siempre son los kilómetros verticales, y más espectacular quizás este kilómetro vertical Pinter Transvulcania, porque bueno, vemos a Ollana Cortázar que tomaba la salida. Saúl Padua que fue el vencedor.
Es espectacular la salida en el paseo del puerto de Tazacorte, son espectaculares esas primeras rampas y es espectacular la meta en la Torre del Timen. Sí, pero también muy dura porque se veía podíamos ver a los corredores que, bueno, incluso en algún momento les costaba recobrar el aliento, les costaba hacer esa subida. Incluso veíamos, bueno, en corredoras como Oihana Kortazar, que tiene una técnica muy buena, bueno, pues vimos que bueno, un kilómetro vertical es una prueba dura, muy rápida, y ahí sí que no se puede uno parar a descansar, o sea, hay que ir bueno, a saco desde el minuto uno. Espectaculares las vistas desde arriba y un kilómetro vertical que es uno de los más largos del calendario mundial. Kilómetro vertical, como su propio nombre indica, en el que se superan 1000 metros de desnivel, 1100 en este caso, pero cuya longitud es de 7 kilómetros, que es de los más largos del calendario. Vemos a corredores en máximo esfuerzo, vemos a Oihana Kortazar. Bueno, para el público profano, que no se piense que en este tipo de carreras el participante está todo el rato corriendo. Hay momentos en los que se toca andar, y no porque no tenga fuerza, hay veces que incluso se avanza más rápido con la técnica de carrera andando que corriendo a un trote ligero, aunque eso ya depende de cada corredor. Dando pasitos más cortos, la técnica, ¿no? Volvemos a incidir en el tema de la importancia de la técnica. Vemos a la británica que fue la ganadora del kilómetro vertical y a Saúl Padua, dorsal número 1. Vamos a escuchar lo que nos decía Saúl Padua después de vencer el kilómetro vertical. Me parece atractivo venir aquí a La Palma por el ambiente, por la publicidad, por la atención al corredor élite. Entonces me pareció muy interesante venir y participar en los dos eventos, vertical y media. En la media pues aspiro también a hacer una buena carrera. Parece muy bonito, ya hice una parte de recorrido, la parte final, parece muy interesante. Bueno, eran las palabras de Saúl Padua, no eran a posteriori, era lo que comentaba antes de ganar la carrera, y bueno, venía aquí a La Palma como uno de los grandes favoritos. Recordar que ya había vencido kilómetros verticales, ganó el kilómetro vertical del Mont Blanc en 2013, nada más y nada menos que por delante de Kilian Jornet, y aquí cumplió los pronósticos y se ufó a la primera posición. Estamos viendo imágenes de ese pasillo que recibe a los ganadores de esta Transvulcania Naviera Armas, aquí en los Llanos de Aridane. Tú que lo has vivido en primera persona. Bueno, me dicen que tenemos un reportaje de Christopher Clemente, vamos a verlo. Christopher Clemente, corredor canario, corredor de La Gomera, que además este año ha sido embajador de la prueba, mientras seguimos viendo imágenes de los corredores cuando llegan a uno de los habituallamientos de la ultramaratón. Vemos que, bueno, como se acercamos, los voluntarios son atendidos perfectamente, y ahora ya sí escuchamos y vemos a Christopher Clemente. Vivir un lugar, conectar con la naturaleza, aprender a superarte para crecer como deportista y como persona, marcarte un gran reto, como puede ser la Transvulcania. Hoy voy a conocer a uno de los grandes en esto, Christopher Clemente. Hola, Christopher. ¿A dónde vamos a ir hoy? Pues nada, tú eres más asiduo de La Palma, tú mandas. Yo soy un enamorado, así que por donde haya que ir, iremos, que voy a disfrutar igual. Sí, pero aquí el profesional eres tú. ¿Por qué empezaste a correr? Bueno, pues empecé en este mundo por un sobrepeso que tenía considerable. A final del año 2009, pues estaba cerca de los 90 kilos y dije, esto tiene que cambiar. Ya los hábitos de vida eran bastante malos y empezar a correr 5 minutitos, a hacer una dieta buena, hasta poder a día de hoy pues aguantar muchos kilómetros y hacer unas cuantas carreras a lo largo del mundo y por cada temporada intentar superarme. La evolución me parece increíble, y además, ¿qué experiencia o qué me puedes contar de tu experiencia tras haber logrado convertirte en subcampeón de la Copa del Skyrunning en modalidad ultra? Bueno, la experiencia es súper gratificante, el saber que estos años de evolución han valido la pena, el esfuerzo constante de decir, esto me gusta, me desvivo por este deporte, he dado parte de mi tiempo, he quitado tiempo a mi familia y a otro hobby, por hacer correr en la montaña, que es donde verdaderamente ahora me gusta estar,
y bueno, y de ahí ha llegado el premio de poder correr contra los mejores y conseguir un subcampeonato que creo que es algo que ni me lo planteaba en ningún momento. Pues si te parece voy a dejar la mochila por aquí, nos vamos a correr un ratito. Perfecto, la tarde lo acompaño. Christopher, por partes, ¿puedes explicarme el recorrido de la Transvulcania? Sí, bueno, claro, te lo puedo explicar. La verdad que tengo un poco de experiencia. Por suerte la he corrido ya un par de ediciones. Bueno, una carrera que de principio es muy exigente. Los primeros kilómetros, los primeros 24 kilómetros del Faro de Fuencaliente hasta aquí el Refugio del Pilar, pues se salva un desnivel de 2.000 metros positivo en apenas 24 kilómetros, por lo cual tienes que ser precavido en guardar fuerzas porque prácticamente está empezando la carrera, los gemelos sufren más de la cuenta y entonces desgasta. Y nada, el Refugio del Pilar creo que es un punto clave para hacer una parada técnica para una ultra como es Transvulcania, una parada de comer a conciencia, de que vas a afrontar unos cuántos kilómetros, unos 27 kilómetros y medio casi. Debes ir bastante cargado en líquidos para que no sufras ninguna deshidratación en la altura y alimentarte bien porque es bastante dura la parte de altura que te espera desde el refugio al Roque de los Muchachos. Ya en el Roque de los Muchachos, ya con 50 kilómetros, pues la verdad que ya se llega a un poco 4.000 metros de desnivel acumulado positivo. Y es otro sitio técnico en el cual hay que parar, comer, tener unos minutos de sosiego para asimilar cómo estamos y sobre todo para coger un pequeño balón de oxígeno, vamos a llamarlo así, porque te vas a afrontar a la parte casi más decisiva de la carrera, que es un descenso vertiginoso de 18 kilómetros de cota de 2.400 a nivel cero. En lo cual, pues, si has reservado y te has alimentado bien y has hecho esas pautas claves, sobre todo en esos dos avituallamientos del Refugio del Pilar y del Roque, pues vas a tener bastante fuerza para llegar muy, muy entero a tasa corte, de librarte de toda la parte dura de la carrera. Y bueno, ya en tasa corte, yo creo que ya solo pensar que te quedan los llanos, pues yo sé que se llega bastante justo. Soy de los que suelo llegar bastante justo, pero bueno, sabes que el premio está cerca, entonces pues vale el arreón final, vale la pena apretar e intentar darlo todo para llegar a los llanos. ¿Qué te parece la afición que hay en la isla y el público de la Transvulcania? Bueno, creo que la carrera de Transvulcania, aparte de que ha venido los mejores corredores de ultradistancia de los últimos tiempos, es decir, un cartel de élite brutal, la ha hecho que se haya más llamativa y quieran venir estos élites y quieran venir los populares, porque el baño de masas que se dan recibiéndolo la gente, esto no se ve en ninguna parte del mundo, por suerte estado, y que salga la gente a las 6 de la mañana en un pueblo como Los Canarios a recibirte, eso no se ve en ningún sitio. Que el Refugio del Pilar esté lleno a la pasada de gente cuando pasamos los corredores, no se ve en ningún sitio. Y que bueno, que el baño de masas que te puedes dar en la Enrique Medero, una fiesta, un homenaje que no podemos pensarlo ni asimilarlo corredores de montaña como somos, que es un deporte minoritario, no, esto no es fútbol, y entonces pues un deporte tan pequeño que una isla se vuelque tanto, la verdad que creo que es una afición 10 y que no lo tiene ninguna carrera en el mundo ahora mismo. ¿Me puedes decir qué es exactamente para ti el trail running? Bueno, pues en estos últimos años, al principio fue un hobby que despertó el correr la montaña, el sentirme libre, el tener contacto con la naturaleza siempre me ha gustado y practicarlo en ese momento pues me dio más libertad. Ahora, a día de hoy, ya es una manera de vivir. Ahora cada día tienes más ganas de salir, de descubrir cimas nuevas, montañas nuevas, de tener más aventuras, de ver retos más grandes, entonces es una manera de vivir.
cualquier amigo, cualquier familiar, cualquiera que tenga una curiosidad me llama y me dice que si nos vamos a subir dos montañas y nos tiramos por otra, que no hay un sendero, pues este que está aquí se apunta. Es decir, esto ya es una manera de vivir, me gusta el contacto con la naturaleza, el perderme y bueno, ya lo defino como es mi manera de vivir. Vemos imagen del Roque de los Muchachos, 2.400 metros de altitud, un sol radiante y un mar de nubes allá abajo, una bruma y unas nubes que cada vez se están haciendo más protagonistas y que, bueno, por debajo de esa cota están envolviendo a los corredores. El Roque de los Muchachos, que es uno de los puntos, bueno, oyes a todos los corredores, a mí, con un misticismo, ¿no?, del Roque de los Muchachos, todo el mundo es como... Los corredores hablan con ilusión de el Roque de los Muchachos, ¿no? Como cuando llegue allí ya estará todo hecho, pero no estará todo hecho. Quedan 17 kilómetros de descenso que se hacen muy largos, sobre todo la parte hasta la Torre del Time primero, con bueno, terreno bastante técnico, terreno con mucha piedra suelta. Y bueno, mientras vemos a más corredores que se acercan hacia el avituallamiento del Roque de los Muchachos, esa zona zigzagueante, esa zona en eses. Probablemente, bueno, yo creo que es de las partes más complicadas porque es una pared muy inclinada, una pared muy vertical y aunque cuando ya llegas a la entrada del Roque, a esa carpa del Roque, eso. Pero qué mejor que nos lo explique todo un experto, el dos veces vencedor de Transvulcania y actual co-líder de la prueba, Luis Alberto Hernando. Vamos con él, Luis Alberto. Creo que es lo mejor, ¿no? Medirte con la gente más fuerte, más potente y así si te ganan sabes que te han ganado los mejores y si ganas tú pues sabes que les has ganado. Creo que es lo mejor. A mí desde luego soy muy competitivo, ya lo sabéis, y me gusta eso, ¿no? Que haya el máximo nivel y por eso elegimos Transvulcania como nuestra primera ultra y por eso lo volvemos todos los años, ¿no? Porque aparte del ambientazo que tenéis aquí en la isla, aparte del circuito, pues está eso, el nivel asegurado, creo que lo tiene toda esta carrera. Bueno, yo creo que la esencia de la carrera es, desde que nos bajamos del avión, creo que con todos los corredores coincidimos que nos hacen aquí sentir en la isla muy muy bien, nos hacen sentir importantes de que estamos haciendo algo importante, ¿no? Por el ambiente que se respira aquí, todos los palmeros al tanto de la carrera, pendientes de la carrera, de los corredores y de todo, ¿no? Es una sensación que solamente se tiene aquí, ¿no? Esta sensación de estar haciendo algo muy muy importante. Luego pues eso, durante la carrera hay muchísimo público, está muy muy animada la carrera y luego entrar a los llanos pues eso, da sensación de estar practicando otro deporte, ¿no? Es una sensación que quizás solo se tiene quizá en La Palma y en Cegama, ¿no? Sí, es de los pocos sitios donde hay tanto público animado. Tanto público, donde... exactamente, sí, es espectacular, ¿no? Es muy emocionante, todo el mundo nos conoce. Nos hablan por el nombre y la verdad que se siente uno muy bien. Bueno, espectaculares palabras de Luis Alberto, siempre hablando bien de La Palma, siempre diciendo que al fin y al cabo de lo que se trata es de que estén los mejores para luchar con los mejores. Creo que tenemos novedades de nuestro compañero Néstor desde Línea de Meta. Hola. Bueno, mientras... ¿Néstor? Hola, Néstor, ¿nos escucha? Hola, sí, perfectamente, compañero. Con la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Ascensión Rodríguez. Les voy a contar simplemente una anécdota. Ascensión Rodríguez ha sido deportista de élite y ahora se dedica a la política. Ascensión, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Imagino que a pocos minutos de que entre el primer atleta por la meta, muy nervioso. Bueno, sí, una expectativa grandísima porque nada, han pasado los corredores por el Roque, los primeros corredores, y bueno, estamos a la expectativa de que bajen el time lo más rápido posible, estás a corte y ya prácticamente que en breve tiempo los tendremos aquí en meta. Bueno, esta prueba no para de crecer, sigue creciendo, más de 3.000 personas, 3.000 atletas en nuestro sendero, esto es un sin parar.
Sí, bueno, desde, como saben, este evento no se prepara de un día para otro, lleva muchos meses de trabajo. Sí es cierto que el último tiempo, los últimos meses son los más exhaustivos y las últimas semanas pues muchísimo más, pero bueno, creo que hemos puesto desde la organización y de todo el voluntariado, seguridad de emergencia, todos los dispositivos necesarios para que todos los corredores y corredoras estén seguros y satisfechos con el servicio que podamos prestar. Bueno, es la primer año que tenemos un clima un poquito más nublado, un poquito más frío, pero yo no sé si eso es bueno o malo. Sí, bueno, yo creo que muchos de los corredores lo van a agradecer. Sí es cierto que hemos tenido unos antecedentes de la carrera con incluso olas de calor. El tiempo está muy neutralizado, un poco fresco, tirando a poquito de frío, pero estamos hablando de entre 10 y 11 grados, que tampoco es un frío extremo. Y luego en las zonas altas hay sol y esta mañana en el Faro Fuencaliente podíamos estar en camisa corta, o sea que tenemos la medianía entre los 1.000 y 1.500 metros, donde hay un poquito de donde está refrescando el tiempo y donde, bueno, posiblemente donde puedan pasar un poquito de frío los corredores. Bueno, un secreto, ¿en qué se pueden beneficiar los atletas al tener ahora en la parte política a una ex atleta de élite? Bueno, atleta de élite tampoco, bueno, competía a nivel nacional, alguna cosa internacional, pero bueno, hombre, el bagaje que vas adquiriendo a lo largo de ese año, no solamente por haber sido deportista, también organizadora y bueno, haber estado también con el deporte base, y luego pues bueno, yo creo que te da una visión más general un poco del sentimiento que tienen los deportistas cuando están participando. Y bueno, de todas formas la Transvulcania tiene una trayectoria y un grupo de trabajo ahí que año tras año, independientemente del político que toque dirigir, yo creo que se está haciendo un trabajo encomiable y bueno, hay que valorarlo, y cada año vamos mejorando poquito a poco esas exigencias y esas demandas que nos piden los corredores de un año a otro, y las posibles deficiencias que podamos tener organizativamente hablando, pues todos los años las vamos modificando y las vamos mejorando. Bueno, la última, vertical el jueves, kit ayer, viernes, hoy media maratón, ultra. Yo no sé si atreverme a felicitarla, ¿no? Por todo. Bueno, vamos a esperar, yo espero, bueno, a ver, ha sido las que nos han precedido, tanto la vertical como la kit de ayer, y bueno, y todo lo que ha habido, toda la parte formativa que se ha dado también en la Transvulcania, con las charlas, con las ponencias, la mesa de ronda. En principio ha sido por ahora todo un éxito, hay una valoración muy muy positiva de la gente en general, como nosotros como organización, sí que también tenemos una valoración bastante buena con algunos detalles que tenemos que pulir. Pero bueno, vamos a esperar hoy al finalizar la prueba y yo creo que en general por ahora va transcurriendo todo con normalidad y espero que siga siendo así. Gracias, Ascensión. Venga, muy buenos días. Ascensión Rodríguez, la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma. Qué importante es que un responsable político haya sido primero parte de la parcela en la que desempeña sus funciones. Sí, es muy importante que, bueno, contar con una persona como Ascensión, que ha sido deportista de élite. Ella sabe muy bien lo que realmente importa en una prueba deportiva como esta, de estas características, y desde luego damos fe de la empatía, lo involucrados y el esfuerzo que han hecho todo el equipo y toda la organización para que esto salga a pedir de boca. Cuando veremos ya datos del paso de los corredores de la maratón por el Pico de las Nieves, se mantiene en la primera posición para Danilson Pereira con 1:32, segunda posición también para Domingo Juárez Espino, 1:36, con lo cual será clarificando también esta parte de la carrera, una maratón que tenía su salida en Refugio del Pilar y tendrá su línea de meta en el puerto de Tazacorte. Mientras hablaba la consejera de Deportes, Ascensión Rodríguez, hemos visto imágenes de que pasaba la primera chica por el habituallamiento del Roque y los Muchachos, entraba en ese habituallamiento la sueca Isa Nilsson, que bueno, está dando la gran sorpresa, porque ya se vaticinaba que podía hacer una gran carrera, pero sí, quizás no esperábamos tanta suficiencia o que consiguiera tanta ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras ya desde salida. Como yo vaticinaba, está siendo una Transvulcania muy, muy interesante y con muchas sorpresas. De hecho, para ver lo emocionante que está siendo esta edición, vamos a ver un resumen del año 2015 y así comparamos, ¿te parece? Vamos. Bueno,
Ahí tenemos, bueno, pues toda esa marea, ¿no?, de frontales saliendo del Faro de Fuencaliente en Transvulcania 2015. Yo creo que la ilusión y las ganas de los corredores son las mismas año tras año, y también es importante que una carrera sea interesante, sea bonita, pero también el hecho de la acogida, ¿no?, de los lugareños. Sí, de hecho, muchos de esos corredores que veíamos en las imágenes del 2015, a buen seguro que también estarán este año. Transvulcania es una prueba en la que los que participan intentan repetir, intentan volver a La Palma por cómo es el recorrido, por cómo es el calor de la gente, y bueno, y es lo que convierte a Transvulcania en una prueba especial. Alfonso, no son frases hechas, de hecho, es que es uno de los argumentos de peso que Luis Alberto, Ana Frost y mucha gente achaca, ¿no?, al éxito de Transvulcania. Hoy vemos a Dakota Añoz, uno de los corredores que mejor habla siempre de Transvulcania, que mejor habla siempre de La Palma, que este año por compromisos no ha podido asistir, pero que ya ha confirmado que el año que viene sí o sí lo veremos por aquí de nuevo. Y bueno, la verdad que las imágenes son espectaculares, pero luego cuando las vives en vivo y en directo, en realidad, quizás sean incluso más espectaculares. Es una carrera en la que la realidad supera los vídeos. Los vídeos de las pruebas siempre son espectaculares, pero Transvulcania, vivir la carrera desde dentro es todavía mejor. Veíamos también imágenes de Emily Forsberg, una también de las corredoras más encantadas con Transvulcania, que este año por lesión no ha podido asistir. Y Luis Alberto Hernando, en esos metros finales, ese carril bici azul, esa avenida que le lleva hacia la meta de los llanos de Aridane, apretando los dientes el año pasado, porque Luis Alberto sabía que iba en tiempo de récord, ahora estaba mirando su reloj, sabía que iba en tiempo de récord, que lo tenía muy cerquita, y bueno, finalmente venció la prueba, venció por segundo año en Transvulcania, cruzó la meta marcando esas 6 horas 52 minutos 79 segundos, que era el nuevo récord de la prueba, seguido del andaluz Dani García. He visto muchas imágenes de Transvulcania, el año pasado las pude ver ahí en meta, pero pocas se me han quedado tan en la mente como la llegada de Luis Alberto Hernando el año pasado, con Depa de fondo y con, bueno, pues todos esos papeles flotando sobre él y ese lanzando ese brazo de victoria por parte de Luis Alberto. Es que me emociono, te lo digo de verdad, o sea, yo el año pasado cuando veía a la gente entrar en meta se me ponía la piel de gallina, o sea, gente que incluso lloraba, que abrazaba a sus familiares. Vivir un momento así es mágico, y sobre todo rodeado por tanta gente. Vemos a Emily Forsberg, la ganadora del año pasado, de la que, bueno, seguro que está viendo esta retransmisión, que no se la está perdiendo, y a la que, bueno, sin lugar a dudas esperamos también el año que viene aquí en La Palma. Le deseamos también que se recupere cuanto antes de esa lesión. Ella quería venir a La Palma, ella apuró los plazos hasta el último momento, aunque solo fuera para estar en el kilómetro vertical, pero bueno, este año es importante, este año es importante para los corredores. Tenemos campeonatos del mundo en octubre, tenemos ya las grandes citas del verano y, bueno, lo más importante es la recuperación y poder llegar a tope a todas las citas pendientes. Sí, porque como bien decía, adelantaba Luis Alberto, Transvulcania es, bueno, es la primera prueba, gran prueba de la temporada, y, bueno, pues hay que saber dosificarse, ¿no? La carrera que nadie se quiere perder. 6 horas, 2 minutos de carrera. Comentaba también Luis Alberto Hernando en los días previos que para estar en el podium hay que rondar las 7 horas, un poquito más, un poquito menos, con lo cual, pues antes de una hora vamos a conocer al ganador. Estoy nerviosa. Yo estoy muy tranquilo porque, bueno, este es un espectáculo, y como espectáculo que es, pues lo tenemos que disfrutar. Y vemos el paso del Time, de la Torre del Time, qué diferencia de tiempo con el roque de los muchachos. Y vemos a Luis Alberto Hernando, que justo ahora mismo está pasando por la Torre del Time. O sea, Luis Alberto Hernando ha completado ya la primera mitad del recorrido. Lo tenemos ya en la parte del Time, en el kilómetro 62. 13 kilómetros para Luis Alberto Hernando para tenerlo en línea de meta. Bueno, esto es, a mí Luis Alberto me está dejando sin palabras, no sé a ti. Es una persona con una cabeza muy muy bien amueblada y, como él dice, muy competitivo, ¿eh? ¿Sabes qué me da la impresión a mí? Que Luis Alberto Hernando ha controlado la carrera como él ha querido. Lo hemos visto que pasaba por los Canarios un poquito retrasado en cuanto a posición, no de tiempo, porque iba minuto y medio. Comentaba que siempre que tenía a Seikanadi en una distancia de más alrededor de un minuto. Ha esperado su momento y ha atacado cuando lo ha visto claro. Hacemos un corte publicitario. Sí, vamos a calmar los nervios.
12 y 11 minutos, seguimos en directo en Televisión Canaria en esta retransmisión de la octava edición de la Transvulcania Naviera Armas. Cambios importantes, Beatriz, en la clasificación. Cambios importantes, esto está que arde. Está que arde, hemos visto hace nada, unos minutos antes de hacer la conexión con publicidad, a pasar a Luis Alberto Hernando como una bala entre la niebla de la Torre del Time. Segunda posición ya no ha sido para el norteamericano Sei Canadi, sino que el francés Nicolas Martins ha ocupado esa segunda posición y Sei Canadi ahora mismo es tercero. Mientras que en chicas, Ida Nilsson sigue primera con casi 10 minutos de diferencia sobre la francesa Anne Rousset y tercera Ruth Croft. Se está siguiendo el guión que estaba previsto, se sabía que Sei Canadi iba a ser muy fuerte, se sabía que iba a ir primero seguro durante la primera mitad de carrera y estaba la duda de si Sei iba a aguantar el ritmo y no lo ha aguantado. De todas formas tenemos novedades, tenemos protagonista en zona de meta con nuestro compañero Néstor. Néstor. Tenemos junto a nosotros un gran grupo de personas, ahí lo ven, todos con discapacidad que acaban de llegar, como cada año. Llegan a esta meta, reciben la ovación del público y conmigo Naira González, ella es fundadora de la organización de autismo para formar a los padres. Básicamente, Naira, lo he dicho bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué experiencia para ellos, ¿eh? Bueno, la verdad que es maravilloso, sobre todo ese momento de entrada en meta cuando ves como el pueblo se vuelca y ovaciona, la verdad que es como una inyección de energía para todos nosotros. Los niños han disfrutado tremendamente y estamos eso, muy muy orgullosos de que nos hayáis dado esta oportunidad de participar en una carrera tan importante como es la Transvulcania y estamos deseando a ir a por la siguiente. La gran palabra es integración. Exacto, integración e inclusión. Prefiero hablar de inclusión en el sentido de que cuando nos estamos incluyendo no hacemos segregación. Entonces yo creo que es una bonita manera de que toda la población vea pues que todos tenemos las mismas posibilidades, mismas oportunidades, siempre que las valoremos y las tengamos presentes. Bueno, ¿qué dirán mañana ellos? ¿Qué dirán en estos días? Bueno, pues ayer estaban súper felices porque hacíamos esta carrera súper emocionados, preparándose. Desde Argual quería salir corriendo. Ahí están, vamos, súper felices. Bueno, felicidades por todo. Gracias a ustedes. Naira González con todo este grupo de personas con algún tipo de discapacidad que año tras año reciben también la ovación que van a recibir en poco tiempo los grandes atletas. Qué bonito, Néstor. Naira González, muchísimas gracias, porque no hay que olvidar el lado más solidario de Transvulcania, apoyo que apoya a la Asociación Española contra el Cáncer, a personas disminuidas. Es muy importante la igualdad, la inclusión y, por favor, no discriminar a nadie. Yo creo que es muy bonito que pruebas como esta ayuden, ¿vale?, a promocionar y a que todos tengamos conciencia de que todos somos iguales y de que hay que facilitarle la vida al prójimo, sobre todo al que bueno, pues es disminuido o tiene alguna... necesita ayuda, estamos para ayudarnos y creo que es muy bonito también que Transvulcania se vuelque en la solidaridad. Mientras vemos esta perspectiva del público que ya cada vez en más números se está congregando en esta meta de los Llanos de Aridane, mientras vemos estas panorámicas de línea de meta y escuchábamos a la organizadora de la marcha solidaria, hemos visto imágenes del paso por el roque de los muchachos de la segunda clasificada, la francesa Annelie Rousset, que ayudada por sus bastones afrontaba los últimos metros de este ascenso al roque de los muchachos. Vemos que hay público que viene con sus mascotas, ni siquiera las mascotas, qué majo ese cachorro. Ay, qué cachorrito. Ni siquiera más, las mascotas se quieren perder esta recta final de Transvulcania. Esas, bueno, apenas son las 12 y 14. Menos de 45 minutos seguro que antes de la 1 de la tarde vamos a tener aquí ganador. Vamos a ver entrar en meta. Viene a Luis Alberto Hernando, que ahora mismo es primero. A Nicolás Martín segundo. Sei Canadi tercero. Y Dan Nilsson, Anne Rousset, Ruth Carifot. Situación de carrera. Va a haber sorpresones, bueno, que sepas que son momentos muy emocionantes los de la llegada, cuando entran las personas de la marcha solidaria, cuando entran los, bueno, pues todos los corredores que bueno, pues hay algunos que cogen a los niños de la mano y se abrazan a sus cachorros, a sus mascotas. Es un momento de verdad, realmente emocionante el hecho de cruzar la meta de Transvulcania.
Los momentos de entrar en meta siempre son espectaculares. Eran espectaculares las imágenes que veíamos del Roque de los muchachos, y es espectacular la imagen que vemos de Tazacorte, pero sobre todo por el contraste de temperatura, ese sol radiante que asoma en el Roque por encima de las nubes, bueno, y ese viento que azota las banderas, esa bandera azul de la playa, y bueno, esa playa que hoy está bastante vacía porque el día no acompaña, pero no ha impedido que el público se congregue en la zona de Tazacorte, una de las zonas también en las que más animación hay tradicionalmente y que supone ya el empujón final, porque se afrontan ya esos 6 kilómetros, mientras tenemos imagen de nuevo con la Torre del Time, por la que pasa de momento otro corredor, y ya tenemos paso de los tres primeros, que son los mismos que cantábamos en la Torre del Time, pero que ya tenemos con horarios de carrera y con diferencias. Uh-huh. Luis Alberto Hernando, Nicolás Martín y Chase Canaday, después Andy Simmons, Chris Bargo, y bueno, pues después una larga retahíla de corredores. Bueno, vemos cómo la niebla está rodeando la zona de la Torre del Time, y como dato destacar que bueno, que en el descenso Chase Canaday se está hundiendo en apenas 10, sí. Bueno, en menos de en alrededor de 6-7 kilómetros, pues Alberto Hernando le ha metido nada más y nada menos. Bueno, estamos viendo a la tercera chica. De 7 minutos, cuando vemos ya a la tercera chica que se acerca a la zona del Roque de los Muchachos, a ese avituallamiento. Ella es Ruth Croft, y bueno, la verdad que lleva un ritmo muy vivo. No está subiendo andando, está subiendo al trote. Se la ve, bueno, la verdad que desde aquí, desde la perspectiva que tenemos de la cámara, se la ve bastante, bastante fuerte. Lleva muy buen ritmo, muy ligera. Sí que es cierto que bueno, que ahora mismo la diferencia con Ida Nilsson, salvo catástrofe, esos más de 10 minutos parecen insalvables. Que nunca se sabe, y hasta que no se cruza la línea de meta no se puede aventurar nada, por muy decidido que parece que esté todo. No, pueden pasar muchas cosas, así que de momento, aunque parece que esto ya está decidido, no hay nada decidido. La neozelandesa, bueno, pues está imponiendo a su compatriota, Anna Frost. Sí, Anna Frost, que bueno, que este año parece que no es su año. Ahora mismo, bueno, los últimos datos que tenemos de ella es que marchaba en una octava posición a muchos minutos ya de la cabeza, casi media hora de cabeza de carrera. Bueno, me pregunto qué pensarán los corredores, qué pensarán las corredoras cuando llegan del Roque con este sol radiante, sabiendo que comenzará a descender y poquito a poquito verse envueltos en esa niebla, en esa bruma, con el consiguiente descenso de la temperatura que al cuerpo también les tiene que afectar. Sí, la verdad es que han pasado, ¿no?, por diferentes temperaturas. Nos comentaba nuestro compañero Raúl Leorza que en el Pilar, en el refugio del Pilar, hacía fresquito. Ahora aquí, bueno, pues al llegar al Roque de los Muchachos está haciendo, bueno, pues sol, está despejado también porque está más alto, pero ya después hemos visto que cuando, bueno, pues llegan a la Torre del Time, bajen a Tazacorte, la temperatura está bajando, hace aire, está nublado, con lo cual van a notar, pero yo creo que eso va a ser un empujón en muchos casos porque les va a librar del calor y les va a dar el último. Recuerdo que el año pasado, los últimos momentos de carrera, el calor sofocante se lo hizo pasar mal a más de uno y una, y de hecho fue lo que hizo que se ralentizara la llegada de algunos corredores. Este año no está siendo así. Yo creo que va a ser positivo ese fresquito que se está notando. Los últimos 6 kilómetros, desde el puerto de Tazacorte hasta los llanos de Arinane, con calor como el año pasado, pueden convertirse en bastante infernales. Ese paso por el cañón, ese en el que ya dejas de pisar asfalto y dejas de pisar tierra para pisar la arena, en la que, bueno, después de 68 kilómetros de carrera, pues cuesta muchísimo avanzar, los pies se hunden, es muy complicado. Mientras seguimos, de nuevo tenemos imagen de la Torre del Time, mucha diferencia con el año pasado. En la Torre del Time el año pasado había un sol radiante, las temperaturas eran muy altas, este año es completamente distinto. De hecho, desde aquí parece incluso una imagen invernal. No parece que nos encontremos en el mes de mayo y en La Palma. Pero bueno, vemos que los corredores siguen avanzando, que paran, estos corredores de cabeza paran muy poco tiempo en el avituallamiento, lo justo para hidratarse un poco. Y ahora mismo está la situación de carrera en la zona del Time. Primero Luis Alberto Hernando, 6 horas 44 segundos. Segundo Nicolás Martín, 6 horas 2 minutos 46 segundos. Y tercero, como ya avanzábamos, Chase Canaday con ya 7
20 minutos de diferencia cara a la cabeza. Se va distanciando, ¿eh, Sheis? Se va distanciando y bueno, ya son 7 minutos en muy pocos kilómetros. Ahora nos asalta la duda de si Sheik Kanadi será capaz de aguantar esa tercera posición, será capaz de aguantar posición de podium, de verlo en el podium por tercera vez aquí en La Palma, o... ¿Habrá sorpresas? Le va a pasar factura mentalmente y se va a hundir definitivamente, mientras vemos imágenes del puerto de Tazacorte con el público esperando el paso de los corredores. Aquí vemos a un chico saludando a la cámara, mucha animación. Me parece muy curioso y por supuesto que todo esto, los expertos de la organización, los nutricionistas y los coach, por algo lo habrán hecho, desde luego, que los tres últimos avituallamientos son líquidos y sólidos. Y será por algo, y es que en los últimos kilómetros es importante no solo hidratar, sino nutrir. Hidratar y nutrir, tanto para el corredor cuyo único objetivo es llegar a meta, como para el que quiere hacer un buen tiempo, o como para el que está luchando por la victoria. A partir de la segunda mitad de carrera es cuando ya el cuerpo empieza a notar síntomas de alojamiento, el cuerpo empieza a resentirse del esfuerzo y es complicado. Volvemos a tener de nuevo sol, volvemos a tener de nuevo imágenes del roque de los muchachos, los corredores siguen pasando y es la cuarta corredora femenina, la que está a puntito de entrar en el avituallamiento del roque de los muchachos, que es la norteamericana Jodie Adams Moore, que bueno, también se lo está tomando con un poquito de más calma. Vemos que ya lleva plegados los bastones, unos bastones que ya no los va a necesitar, porque ya quitando el último tramo de ascenso a los llanos de Aridane, esa pared vertical que se supera en 150 metros de desnivel, pues es la única parte de ascenso, y probablemente si ella lleva asistencia, seguramente los bastones se los dejará a la asistencia para no tener que cargar con ellos. Eso que te iba a comentar, seguramente se va a desprender de los bastones para ya, bueno, pues meterse mucha caña y bueno, pues tirar hacia la meta. Aquí vemos a otro corredor, vemos que bueno, el camino está bastante fácil, pero puede llegar a ser un terreno muy técnico, ¿no? Es técnico y bueno, mi experiencia del año pasado y lo que hemos visto también cuando hemos estado reconociendo el terreno durante esta semana es que, en mi opinión, esta parte final hacia el Roque de los Muchachos es una de las más difíciles de la prueba. Pues ves ahí el avituallamiento, ves la lona blanca, ves a los fotógrafos que están ahí, pero es un camino zigzagueante en el que parece que no llegas nunca arriba y se hace muy, muy largo, sobre todo si, como el año pasado hacía calor o como este año, por lo que vemos en los árboles, pues ahí hace viento, que también es un hándicap a la hora de participar. Yo no sé tú, pero yo como corredora, en esos momentos lo mejor es no mirar para arriba y ponerse las manos en las rodillas o en los riñones y tirar para arriba. Lo mejor es no mirar para arriba, lo mejor es no pensar y se aprietan los dientes, se sube arriba y bueno, uno y lo piensa... mejor es mirar, ver las imágenes que estamos viendo de un montón de niños con todas las banderas de los países, de las nacionalidades de los corredores en esta Transvulcania 2016. Bueno, como hemos dicho, pues Canadá, Suecia, Perú, uh-huh. Noruega, porque bueno, si algo le ha caracterizado siempre a Transvulcania, a la prueba de la isla de La Palma, es que es una carrera internacional, una carrera, bueno... Y cada vez más, cada día más. Y que ha conseguido que ya La Palma sea conocida en todo el mundo y que sitúe este fin de semana de mayo como, bueno, el epicentro del trail running mundial. Todos los ojos del trail running mundial, es parte del circuito de la ISF, de la International Sky Running Federation, parte de las Ultra Sky, de las World Series. Todo el mundo ahora mismo está mirando a La Palma y esperemos que todo el mundo esté escuchándonos también a nosotros esta retransmisión. Sí, eso esperamos. De momento la emoción no se está haciendo derrogar y bueno, sí que es cierto que la Transvulcania es una carrera con idiosincrasia e identidad propias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la hace tan atractiva, es lo que comentábamos, es una carrera que no es excesivamente larga, no es excesivamente dura ni técnica, sobre todo creo que se hace en un mes idóneo, ¿no? Porque en 2009 cuando comenzó esta prueba fue en julio, hizo muchísimo calor y el calor, lo cierto es que es un compañero de viaje en el trail running un tanto peligroso, ¿eh? Uf, yo no me quiero ni imaginar lo que pudo haber sido aquella edición del 2009 en la que, bueno, creo que fueron apenas 90 corredores los que consiguieron llegar a la línea de meta de aquella primera edición en la que se coronó como primer ganador de Transvulcania Salvador Calvo. Y desde luego que al final las condiciones extremas para una carrera de estas características siempre son complicadas, tanto el calor agobiante como el frío extremo.
Tenemos paso de las cuatro primeras chicas por el rock de los muchachos. Ida Nelson, 5 horas 55-59. Segunda, Annelies Rousset, la francesa, 6-12-28. Una diferencia ya de 17 minutos que se antoja insalvable. Tercera para Ruth Croft. Y cuarta, no era Jodie Adams, pedimos perdón, sino que era la también norteamericana Alicia Sai, 6-22-23. Alicia Sai, que ya sabe lo que es participar en Transvulcania y ya sabe lo que es quedar en un puesto de privilegio, ya que el año pasado fue quinta. Uh-huh. Y Ida Nelson está yendo muy tranqui, o sea, ya marca la diferencia, ¿eh? La distancia se aleja de sus contrincantes deportivamente hablando, por supuesto. Está yendo como un tiro mientras vemos imágenes de una batucada que se está celebrando ahora en la línea de meta. Vemos al señor del sombrero, es el speaker, es Depa, el gran animador de Transvulcania, siempre con el micro en la mano, animando al público, animando todavía más si hace falta a que animen con esos gritos, con esos aplaudímetros, aplaudidores, sea. Aplaudidores, quedamos al final. Quedan aplaudidores, fue un lapso lo de aplaudímetros. Pero bueno, no hace falta, como tú dices, por supuesto que los ánimos siempre son bien recibidos y Depa, y más los de Depa, ¿no? Pero es que hay un ambientazo aquí en los Llanos de Aridane desde hace rato ya, ¿eh? Desde hace rato ya la gente está aquí. Tenemos aquí imágenes de ese camino, de ese largo trayecto que llega hasta del Roque de los Muchachos. Lleva mucho tiempo, esta retransmisión ha comenzado a las 5:45 y a las 5:45 ya había gente aquí en la zona de meta y ya había gente en la que preguntaba por Luis Alberto y quería que ganara Luis Alberto Rando por tercera vez aquí en La Palma. Internacional la cabeza de carrera en todos los aspectos. Sí. Bueno, también hay malas noticias. Hemos conocido hace pocos minutos la retirada de alguien que ha sido dos veces ganador de esta Transvulcania, de Miguel Heras, que se ha tenido que retirar en el kilómetro 52 por lesión. Le mandamos muchos ánimos a Miguel, que ganó aquí 2 años, la segunda entrando en meta de la mano de Iker Carrera, con ese primer puesto ex aequo. Compartieron prácticamente toda la carrera y no quisieron luchar por la victoria final, sino que decidieron entrar juntos, así que bueno, mucho ánimo a Miguel Heras, otro de los ilustres participantes de este año. Y bueno, este año había tres participantes que podían convertirse en triples ganadores de Transvulcania. Una era Ana Frost, otro era Miguel Heras y el tercero era Luis Alberto Hernando, que parece que él sí que se va a convertir. Y bueno, ya habrá que, quizás hay que empezar a denominarle cuando ya vemos a Luis Alberto Hernando afrontando ese descenso final hacia Tazacorte, ese descenso vertiginoso en el que, bueno, el corredor puede ver cuando toma las curvas de ese zigzag, el mar azul al fondo. Bueno, incluso para el que ha corrido da incluso una sensación de vértigo y, bueno, da un poquito de respeto esa caída libre que además podemos ver en los vídeos. Este camino que está recorriendo ahora mismo Luis Alberto Hernando, que además es el orden inverso al kilómetro vertical Winter. Esto que iba a decir, gracias por la aclaración. No, es que me ibas a quitar la frase otra vez. Coméntalo tú. No, pues simplemente que es el orden inverso al que los corredores llevaron el jueves pasado, si no recuerdo mal, en el Winter kilómetro vertical. Vemos que, bueno, ahí está aprovechando Luis Alberto y bajando a un ritmo que bueno, o sea, si ya iba bien, ya con esta bajada lo está abordando, ¿no? Bueno, Luis Alberto es un auténtico experto en descensos. Aquí, cuando tomó parte en Transvulcania por primera vez, cuando llegó a finales ajustados con Kilian Jornet, todo el mundo pensaba, bueno, que luego en el descenso era zona de Kilian, zona en la que Luis Alberto podía perder tiempo, y no solo no lo perdió, sino que, bueno, en sus dos victorias las ha forjado en el descenso, la primera, y ese récord en la segunda, pues al final fue con la facilidad que tiene Luis Alberto Hernando para bajar. Bueno, lo estamos viendo, ese terreno por el que está bajando, parece que ahora mismo esté bajando por una autopista, es una zona muy complicada, piedra suelta, piedra cortante, piedra negra. De hecho, mucha gente le tiene miedo a esta bajada. Correcto, y no es nada fácil bajar al ritmo al que está bajando Luis Alberto Hernando. Son los últimos, bueno, le quedan todavía unas cuantas curvas. Conforme se vaya acercando a Tazacorte, se irá cruzando con público, no con el público que sube a las curvas para hacer fotografías, para animar a los corredores. Y bueno, la verdad que es una delicia verle
bajar así. A Luis Alberto no hay quien le tosa y se nota que es un hombre de monte. Y se nota también mucho que, bueno, que Luis Alberto este año ha cambiado su planificación. Sí, lo dijo en la rueda de prensa de presentación, que había reducido su calendario a simplemente 5 carreras. Luis Alberto, si hay algo que le caracteriza, es que, bueno, nunca dice que no a nada, sea una entrevista, sea una foto, sea un autógrafo o sea una invitación a una carrera. Pero claro, cuando uno ya al final quiere estar en una posición en la que aspira a la victoria, por mucho que le pese, pues a veces hay que decir que no y centrarse el calendario en las pruebas verdaderamente importantes. Y Transvulcania para él lo ha sido siempre y lo es, y lo está demostrando. Lo está demostrando y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y lo que tiene claro Luis Alberto es que a partir de ahora ya es la calidad y no la cantidad, ¿no? Tiene que centrarse y lo que quiere es lo que haga, hacerlo bien. Y bueno, así lo está demostrando con esta nueva estrategia, por si lo podemos llamar así. Vemos de nuevo imágenes de la Torre del Time. El tiempo, a pesar de estar cubierto, bueno, parece que se abre un poco, es un poquito cambiante, pero bueno, sí que no lleva avisos de despejar. De hecho, aquí en la zona de meta de los Llanos de Aridane está nublado, sopla algo de viento, así que bueno, una pena que el sol, que el Astro Rey no se haya querido sumar a la fiesta de Transvulcania. Bueno, el Astro Rey hubiese sido un buen invitado, sobre todo para los que estamos viviendo aquí paraditos, ¿no?, la Transvulcania, pero para los corredores vuelvo a decir que en algunos casos, excepto excepciones, no es un buen compañero porque puede causar deshidratación, golpe de calor y demás, con lo cual yo creo que esto les facilita a ellos. Llevan en el caso de Luis Alberto 60 y tantos kilómetros a su espalda y bueno, creo que esto les va a venir bien, un poquito de aire, ¿vale?, para aligerar, para que puedan tomar aire, respirar y comenzar esa pasarela que les está esperando con los brazos abiertos camino a la meta. Esa alfombra naranja, para los que no conozcáis los últimos kilómetros, es una avenida inmensa, es por el carril bici azul. Por el que se hace eterna, por cierto. No se hace eterna, perdona que te corrija, pero el público te lleva en volandas si sabes... Bueno, a lo mejor no se te hace eterna a ti. Cuando estás allí sabes que ya está, se avanza a lo largo de esos 2 kilómetros. Un giro a la derecha, un giro a la izquierda y después esa entrada en meta. Bueno, en los próximos minutos vamos a dar paso a la rueda de prensa convocada por Juan Carlos Valerón para la televisión canaria, ¿vale? Me comentan mis compañeros, nuestros compañeros. Valerón, el futbolista que ha jugado en Deportivo de La Coruña, que comenzó su carrera en Las Palmas, que estas dos últimas temporadas también ha jugado en Las Palmas y que puede ser que hoy anuncie su retirada, mientras ya vemos a Luis Alberto Rando, que está en Tazacorte, que en ese pasillo de público bueno, estrecho que le está apoyando, que aplausos. Le está llevando en volandas para llegar, y le vemos pisando la alfombra verde de lo que es la meta de la maratón. La gente se entusiasma, ese griterío espectacular, emoción, no sé si griterío. Podemos escuchar el sonido de ambiente está ahora mismo. Está siendo muy emocionante, su cara lo dice todo, no vemos se detiene ante nada. El equipo de apoyo, esa mochila mínima en la que lleva el mínimo material fresco. Obligatorio, fresco, simplemente se para. Él ahí sabe, se para él, un momento, Luis Alberto es conocedor le están de la echando ventaja, agua. Conocedor de la ventaja que lleva. Ahí vemos a su mujer, a Nieves, que es la propia Nieves Hernández La Cruz, la que le está habituallando, la que le está ayudando a Luis Alberto, la que seguro, ha sido prácticamente, no ha parado, ha seguido andando y ya va a por esos últimos 5 kilómetros. Muy emocionante, la gente es que se estaba sublevando, yo creo que nadie se esperaba que llegase tan pronto Luis Alberto, nos ha dado a todos una lección. No increíble. Sé si va a conseguir batir el récord, de todas formas sí que va en un tiempo espectacular. Lo va a intentar, yo creo que lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar porque aparte él sabe lo querido que es aquí en La Palma y bueno, él lo va a dar todo para conseguir hacer intentar por lo menos atacar ese récord. Entonces vemos de nuevo imágenes de la zona de meta de los Llanos. Bueno, el público que cada vez va poblando más la línea de meta. Me ha parecido precioso, ¿no? Ese momento en el que ha tenido que esquivar muy fácilmente Luis Alberto a la gente que le estaba aclamando, aplaudiendo, dándole ánimos. Y es que es un campeón. Es un campeón y, bueno, lo bueno y lo maravilloso de esta prueba es que este público, ese criterio, no solo para Luis Alberto, es para cualquier corredor que aparece por parte del recorrido. Y la verdad que para un deporte como es el ultra trail,
que bueno, que se pasan muchas horas y muchos kilómetros en soledad en la montaña, pues cuando notas el calor del público, la verdad es que es espectacular y te llevan volandas. Cuando vemos al francés Nicolas Martin, ahí sigue también bajando con muchísima energía, con muchísima rapidez. Yo creo que se quiere asegurar el segundo puesto y bueno, creo que lo va a conseguir. Lo va a conseguir porque bueno, ya el hueco que habían abierto con seis canales ya era importante, ya era de unos minutos. Y todo depende de cómo llegue al puerto de Tazacorte y de cómo afronte los 6 kilómetros finales hasta llegar allí. Vemos que también está bajando también con bastante facilidad esas zigzag finales, esos kilómetros, esos ya metros que le llevan hasta el puerto de Tazacorte. Y bueno, seguro que cuando vea la cantidad de público que le espera en el puerto, seguro que le entra, se sorprenderá seguro y le dará un gran subidón de moral. Bueno, Luis Alberto Hernando iba ligero, pero Nicolás no se queda atrás, ¿eh? No, bueno, comentábamos también durante el principio de la retransmisión, de ya empezar con la televisión canaria, que bueno, Transvulcania es una prueba en la que el material obligatorio es muy reducido y eso permite a los corredores, sobre todo a los corredores de delante que van a pasar relativamente pocas horas en carrera, ajustar al mínimo y no llevar un peso que puede ser al final determinante a la hora de lograr un buen crono. Disculpa, una duda me surge. ¿Nicolás llevaba quien le hiciera seguimiento? Me pillas. Te pillo, vale. Yo creo que este dato a lo mejor... Cuando lo hemos visto pasar por el refugio del Pilar, yo diría que no. Pero lo vamos a ver ahora, porque estará a punto de llegar a Tazacorte y veamos si le están esperando o no en el puerto, aunque sí que es cierto que hay muchos corredores que en Tazacorte no tienen asistencia, puesto que si vas un equipo muy reducido y si te asisten en el roque de los muchachos, no da tiempo físico de bajar a Tazacorte y menos al tiempo y a las velocidades que se mueven estos corredores, y lo normal es que ya las asistencias vayan ya directamente a línea de meta a ver a su corredor en los llanos. A mí desde luego una cosa sí que me ha quedado clara, no solo ahora sino ya de observar en diferentes carreras a Luis Alberto, y es que tiene muy muy claro el planning, muy bien organizado, muy bien coordinado en tiempos, en cómo tienen que actuar su equipo, y creo que eso es una gran ayuda y hace que es una ayuda que hace un empujón para estar donde está, para llegar donde ha llegado y para seguir llegando donde llegará. Luis Alberto tiene una ayuda muy importante y es que su equipo de asistencia realmente no es un equipo de asistencia, es un grupo de amigos. Un grupo de amigos en el que está Ramón Ferrer Monrasín, en el que está también Nieves Hernández, su pareja. Muy importante. En la que, bueno, no estará, pero supongo que veremos en meta a Martín, a su hijo Martín, que nació hace unos meses y que, bueno, le va a ver coronarse a su padre como ganador de Transvulcania. ¿Hacemos apuestas? ¿Entrará con él en meta? No lo sé, porque estamos hablando de una personita muy pequeña, pero yo creo que a lo mejor eso ha sido un empujón más en la vida de Luis Alberto. Lo veremos seguro. Vemos que el público comienza a aplaudir, a agitar esos aplaudidores en el puerto de Tazacorte. Eso es señal de que Nicolás Martín está a puntito ya de pasar por allá. Bueno, un Nicolás Martín que, bueno, está dando una gran sorpresa. De hecho, el dorsal 1044, un dorsal 1044 en Transvulcania. Vemos a Nicolás Martín como, bueno, lleva un ritmo de carrera espectacular. También lleva espectacular. Una mochila muy grande, con lo cual es posible que, como decías tú, no hiere asistencia. Va, bueno, va muy bien. Pisa ya esa alfombra verde que servirá de meta del H10 Hotels Maratón. Y bueno, ahí va Nicolás Martín, que pasa por esa carpa de avituallamiento. Le ofrece isotónica, no la coge. Lleva la mochila muy llena. No parece que lleve asistencia. Así que, bueno, sí, le están asistiendo, le han cambiado los bidones, para rellenar, le ofrecen geles, y bueno, lo que sí que está seguro es que le están cantando el tiempo que lleva, le están cantando la diferencia que lleva con Sei Canadei, y eso le da derecho o le permite regular un poquito el tiempo que puede estar en el avituallamiento. Seguro que el año que viene estaremos diciendo que uno de los favoritos es Nicolás Martín. Bueno, hablamos que no es un favorito, que no era un favorito, pero un Nicolás Martín que ya ha sido tercero en el 2015 en la CCC del Tate Mont Blanc y que ganó Correcto. Una prueba como la Saint-Élion, que son 75 kilómetros, que es una prueba nocturna, que es en diciembre y que normalmente, si hago la característica, es el frío y la nieve que suele ser partícipe de esa prueba que se celebra en Lyon. En Lyon, tú que eres conocedor tanto de Transvulcania como de la Saint-Élion, ¿hay alguna similitud entre ambas? No, la única similitud es que es la distancia similar.
Tras Vulcania son 4.000 metros de desnivel, Sant Helion en los 75 kilómetros apenas tiene 1.000 metros, es una prueba totalmente nocturna, una prueba en la que hace siempre mucho, mucho frío, bueno, temperaturas de nieve, temperaturas bajo cero, y bueno, tras Vulcania es todo lo contrario, pero bueno, está Nicolás Martín está demostrando que igual se puede ser primero, estar delante en una prueba con mucho calor o en una prueba con mucho frío. Perdona, pero vemos ahí, bueno, pues a otro corredor que está bajando con muchísima energía, si no me equivoco y no veo mal, es Chase Kanadai. Es Chase Kanadai, que bueno, tendremos que esperar a ver un poquito los tiempos, pero sí que me da la impresión de que en esta segunda parte del descenso, desde la Torre del Time, ha recuperado algo de tiempo que el tiempo que le sacaba Nicolás Martín. Ahora, bueno, estaremos hablando quizás de 2-3 minutos, lo veremos cuando haya pasado, pero bueno, hombre, no se le ve mal, sí que es no se le ve mal, pero permíteme que te diga que no le veo que baje con la misma soltura, aunque baja muy ágil y muy rápido, no se le ve que baje con tanta seguridad y tanta soltura como Luis Alberto y como Nicolás, más que nada por el gesto que hace con los brazos, ¿no? De que necesita equilibrarse. Uh-huh. Es posible. Ayer pudimos hablar con él en el hall del hotel y bueno, la verdad que se le veía muy tranquilo a Chase Kanadai, contento, con ganas de estar aquí. Hay que recordar que Chase ha sido ya 2 veces podio en Transvulcania. Las 2 veces que ha sido podio en Transvulcania pasó primero por el refugio del Pilar, las 2 veces siguió la misma táctica de carrera de salir primero e ir a tope. Y este año, pues, la verdad que no está siendo diferente, desgraciadamente, para él. Ha vuelto a salir primero, ha vuelto a pasar primero por el refugio del Pilar. Ha aguantado esa primera posición hasta el Roque de los Muchachos. Ha entrado primero en el avituallamiento del Roque de los Muchachos. Pero ya de allí, yo no sé si le habrá afectado un poquito psicológicamente que Luis Alberto le haya adelantado. Y, bueno, en este descenso se ha hundido. Bueno, a lo mejor sería esto le hace pensar, ¿no?, a Seis y de aquí al futuro en cambiar la estrategia de carrera, ¿no? Porque salir muy fuerte y luego eso que comentábamos al principio, Luis Alberto enseguida, bueno, pues hemos dicho va atrás y Seis iba con muchísima energía. A lo mejor estás utilizando la energía cuando no tienes que utilizarla, ¿no? No sabes gestionar bien. Hablábamos la importancia el otro día con el coach que ha formado parte de las... Bueno, perdonad porque aquí tenemos ahora mismo los tiempos de paso y las posiciones. Luis Alberto Hernando en primer lugar, Nicolás Martín en segundo lugar. 5 minutos ya de hueco entre Luis Alberto y Nicolás. Y bueno, decir también que Nicolás Cage, Chase Kanadai, Nicolás Cage, ¿he dicho? Sí, el actor también. Además de actor, corre. Que Chase Kanadai tiene este año una cita muy importante porque, bueno, lo vamos a ver en Western States. Uh-huh. Y además una Western States en la que ha conseguido plaza a través de un golden ticket, consiguiendo la victoria en Lake Sonoma, con lo cual tiene doble mérito, porque para conseguir su plaza para Western ha tenido que vencer primero otra carrera. Bueno, yo creo que también es muy importante el hecho de tener a gente cerca del equipo. Eso que comentábamos con Luis Alberto, que no es que tenga ni siquiera a su jefe deportivo de marca, sino que es que se rodea de gente tan, tan querida como amigos, su mujer, por supuesto. Yo creo que eso mentalmente hace muchísimo, ¿no? Mentalmente hace muchísimo y ya le tienen que conocer tanto que, bueno, que ya Luis Alberto llega al avituallamiento y cuando veíamos imágenes del partido en otras fuerzas, miraremos a Chase Kanadai que pasa por Tazacorte, que le da tiempo a chocar su mano con la palma del público que le anima, un punto muy a favor de él, que dice mucho de que se encuentra muy bien anímicamente. Tengo que decir de Chase que aparte de que es una persona que ha sabido asumir, ¿no?, que va a estar en tercera posición, un chico muy simpático y de muy buen rollo, de estos que te transmiten, bueno, buen rollo, y se para y va solo. Está claro que Chase Kanadai va solo, Chase Kanadai no lleva ningún tipo de apoyo. Con lo cual, bueno, tiene gran mérito, puesto que ha realizado la carrera totalmente en solitario. Está claro que como la gran mayoría de los 1.800 participantes, pero para que alguien que lucha... Mira para atrás, has visto el detalle. La primera posición, pues sí, se ríe y bueno, ya sale a tope a conseguir mantener esa tercera posición y quién sabe si intentar arrebatarle a Nicolás Martín la segunda. Un chico guapísimo, por cierto, Chase Kanadai. Hawaiano. Da muy el perfil, eso te iba a decir. Vemos ¿no? aquí a la izquierda al canario Geray Durán, que lo vemos al corredor
mejor debut vestido de calle, malas noticias, porque eso significa que ha abandonado y que no le vamos a cruzar la meta de los Llanos. Una pena porque, bueno, Geray llegaba aquí a Transvulcania con muchas ganas. Y, bueno, pero eso no significa nada, quiero decir, todos tenemos malos días, ¿no? Y bueno, no significa nada, es mejor a veces una retirada a tiempo, ¿no se dice así? Correcto, y el año es muy largo, hay muchas citas importantes, mientras vemos también al equipo de apoyo de Remigio Guamán, que también está esperando su llegada, y hay que recordar que, bueno, pues Geray Durán hace tres, cuatro semanas consiguió plaza con su posición en el Reventón Trail para ser partícipe de la selección española que competirá en los Mundiales de Portugal. Sei Canadi, ya tenemos su tiempo, 6:43, 10 minutos de diferencia de Luis Alberto Hernando con la tercera posición, 6:33 Luis Alberto Hernando Tazacorte, 6:38 Nicolás Martín, 6:43 Sei Canadi. 5 minutos de diferencia entre el primero y el segundo y otros 5 minutos entre el segundo y el tercero. Bueno, veremos cómo se presentan estos últimos 6 kilómetros. Canadi tiene un punto muy a favor, es que el que conoce la carrera, él ha participado ya aquí en 2 veces y, bueno, no sé, quién sabe si ha regulado y se ha guardado un poquito alguna fuerza para darlo todo. Bueno, y no hay que ser injustos, esto no ha terminado en 6 Canadi y faltan muchísimos otros corredores por alcanzar la meta, tanto pros como populares, y desde luego que estaremos aquí para esperarles con los brazos abiertos. A todos, aquí nos vais a tener hasta las 4 de la tarde contándoos en Televisión Canaria y en el streaming en directo de la web de Transvulcania todo lo que pase en esta octava edición de la Transvulcania Naviera Armas. Hay muchísimos nombres, bueno, y muchas historias, porque el otro día fuimos testigos de una de las historias personales, bueno, pues más conmovedoras, como es la de Remigio Guamán, ¿no? De la dura vida de este chico, ¿no? Que fíjense lo lejos que ha llegado con esfuerzo y con ayuda de su familia siempre, ¿no? El apoyo de los que te quieren es vital para poder cumplir los sueños. Bueno, la verdad que todo lo que hemos podido escuchar de Remigio cuando ha dado entrevistas, cuando ha comentado en las previas de la carrera, bueno, ha sido siempre muy, muy emocionante, y la verdad que muchísimos corredores, sean élite o sean populares, hay mucha gente que tiene una historia detrás. Cuando llegábamos el martes por la tarde al aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, coincidíamos en el avión, bueno, con mucha gente, coincidíamos con Mira Rai, que vino en nuestro mismo avión, con la nepalí que ha irrumpido este último año en la élite de Terrain, con corredores populares como José Luis, que se retiró el año pasado y no ha querido perder la oportunidad de volver en 2016 para llegar hasta aquí, para llegar hasta los Llanos, a cruzar la meta, como un amigo que venía de Zaragoza, como Pablo Lu, que creo que era el jueves cuando estaba haciendo el check-in del vuelo, se encontró con la noticia de que su vuelo había sido anulado, pero él movió hilos para conseguir llegar aquí a La Palma de cualquier forma y estar participando en la línea de salida. Cada uno de los 1.800 corredores tiene una historia detrás de contar. Y además es que algunos hacen auténticos esfuerzos y malabares para estar aquí, para venir. Bueno, al final es tu hobby y hay que intentar cuadrarlo con el trabajo, con días, pedir días más de vacaciones para venir aquí, para participar. Bueno, un hobby o un sueño. Ahí vemos que siguen bajando por de la torre del Time. Estaba mirando el tiempo que hizo el año pasado Luis Alberto Hernando. Fueron 6 horas 52 minutos 39 segundos. Y bueno, no lo sé. Está haciendo esto, nos está haciendo sufrir Luis Alberto, nos está haciendo sufrir. Esos 6 kilómetros que hay desde el puerto de Tazacorte hasta la meta de los Llanos pueden hacerse, ibas a decir que ha salido el sol y en los Llanos. Y ha salido el sol para recibir a los tres flamantes ganadores. Sí, a los tres ganadores, bueno, ya todos son ganadores, todos los que llegan a la meta de los Llanos se pueden considerar ganadores después de afrontar una prueba de estas características, pero bueno, hay 1.800, nos gustaría que hubiera 1.800 ganadores, pero solo puede haber un vencedor, y ese vencedor todo indica que va a ser Luis Alberto Hernando por tercera vez consecutiva, el corredor de Burgos, el burgalés afincado en Jaca, que bueno, que la verdad que desde que dio su salto al Ultra Trail, pues es una carrera jalonada de éxitos. Recordar también que aquí fue La Palma, fue Transvulcania, la primera carrera de larga distancia en la que participó Luis Alberto, y la que por eso tiene tanto cariño a La Palma.
Sí, a mí lo que me pasaba por la cabeza cuando estábamos el otro día con Luis Alberto Hernando era, no tuve la oportunidad de hablar con él en entrevistas, así que hablamos luego a título personal, pero cuando una persona ya ha ganado una carrera como Transvulcania, Naviera las Armas, varios años, vuelve a participar un nuevo año, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué meta te pones, no? Porque dices, bueno, es que esto ya lo he conseguido, no sé cuál es el desafío personal. Está claro que hay algo más entre Luis Alberto Hernando y La Palma. Hay algo más porque sí que es cierto que los corredores de élite no son muy dados a repetir carreras, sí que son dados a participar una o dos veces, pero hacerlo tres y hacerlo cuatro no suele ser muy habitual, porque bueno, a los corredores, como a cualquier persona, les gusta conocer nuevas carreras, conocer nuevos países, participar en circuitos diferentes. Lo que está claro que el idilio de Luis Alberto con La Palma es un hecho. Él aquí se siente querido, él lo sabe, y además para una persona, para Luis Alberto, que no niega en ningún momento el roce con el público, el roce con los fans, el poder dedicar una sonrisa y hacerse una foto con la gente, bueno, pues es algo que está claro, que le gusta venir a La Palma año tras año, que le gusta correr Transvulcania, que le gusta participar. Y el aliciente, añadir un nuevo título a su palmarés, un título del prestigio que es Transvulcania, y si puede ser con un récord, pues todavía mucho mejor, y poner una plaquita más en ese paseo de los Canarios. Pero además el correr en un entorno así, ¿no? Con esas vistas, con esa gente. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero es que es verdad. Y si no, los que no han estado, que vengan y que nos lo confirmen. Que nos vengan y que nos lo confirmen, que vengan y que no solo vengan a participar en Transvulcania, sino que vengan una semana antes o que se queden una semana después y que puedan disfrutar de todo lo que ofrece la isla de La Palma, de playas, de gastronomía, de los palmeros, de paisajes, todo y de todos esos microclimas que atesora La Palma, y lo diferente que es una zona de otra de la isla. Hacemos un corte para publicidad. Venga. ...12:56, seguimos con esta retransmisión de Transvulcania Naviera Armas desde la Televisión Canaria, cuando ya tenemos imágenes en directo de Luis Alberto Hernando afrontando la última subida que le va a llevar hasta los llanos de Aridane y que le va a convertir en ganador de esta Transvulcania Naviera Armas 2016... Luis Alberto Hernando ayudándose de los bastones, que se va a convertir en ganador por tercera vez de esta carrera, de su carrera, de la carrera de La Palma de Transvulcania, el corredor de Adidas, que está a punto de escribir su nombre una vez más con letras de oro en esta prueba. Una carrera que ha controlado de principio a fin, que él ha dicho en plena carrera que la tenía controlada desde el momento que él ha atacado a Sek Kanadi, en el momento que ha podido en el roque de los muchachos, y que bueno, aquí le vemos que está a punto de, en apenas unos minutos, de entrar en esta meta de los llanos de Aridane, donde ha salido el sol, donde podéis ver el sol en las imágenes, y ni siquiera el sol se ha querido perder la imagen de Luis Alberto Hernando, que ya está a punto de entrar en la Avenida de los Llanos. Justo al doblar esa curva, siempre hay los vecinos de ese barrio de los Llanos, sacan la música a la calle, se escucha música de rock y sacan las mangueras de agua para animar a los corredores. Mira, no piel sé de si gallina, ves, gallina de piel. Gallina de piel. Luis Alberto, no, Hernando, bueno, al ruido, Luis grande, Alberto, ya se sabe ganador de esta Transvulcania. Y ahí lo ves tan fresco recogiendo, oye, como quien, bueno, ahora ya recojo mis bártulos, mis herramientas de trabajo, y ahí está grande Luis Alberto entrando. Estamos, de verdad, emoción, muchísima emoción. Ahí lo vemos escoltado por el coche de la policía local de los Llanos. Esa subida... que parece muy suave, pero que esas rampas que pican hacia arriba, que después de 74 kilómetros hacen muchísimo, muchísimo daño. Ya pisa ese carril bici azul, ese carril bici en el que poco a poco, conforme vaya avanzando, se va a ver rodeado de un público que le va a empujar hacia esa meta todavía más.
emoción, muchísima emoción. Además, se le ve también a él en la mirada. Ahí vemos. Se le ve en la mirada, se le ve. Está más cansado, le veo más cansado que el año pasado. Cierto, se le ve más cansado que el año pasado, pero le da un pelín más. Le da tiempo a saludar al público con esa cámara fija que nos va a acompañar con Luis Alberto hasta que entre meta. Mira hacia atrás. Él mira hacia atrás. Nunca hay que descuidarse. No se sabe quién puede haber ese dorsal número uno que lo va a mantener. Es un presagio. El año que viene volverá a ser dorsal número uno, volverá a ser el número uno en Transvulcania, volverá a ser el número uno en La Palma. ¿Qué podemos decir? No lo sé, estoy muy emocionada, sobre todo por la cercanía que tenemos con Luis Alberto, por lo mucho que le conocemos. A nivel personal, como deportista, como trato humano, yo creo que es un ser excepcional. Corredor de Adidas, vestido de Adidas, de los pies a la cabeza, con esas zapatillas, sus mallas. Sus mallas Adidas, su camiseta. El primer año fue naranja, el segundo año fue morada, este año toca camiseta blanca con su característica gorra también del revés. Luis Alberto, y aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Luis campeón Alberto, campeón, y bueno, ahí apretando los dientes en ese último esfuerzo, y ya nos llega el griterío de la gente que le anima. Bueno, la moto y el quad le abre paso, y bueno, esto, la verdad está que son hecho. Son momentos súper emocionantes. Luis Alberto Rando, corredor de Burgos, corredor afincado en Jaca ya desde hace unos años, que bueno, que también ha tenido una muy buena temporada de esquí de montaña. Muchos corredores de montaña, muchos trail runners alternan el trail con el esquí de montaña en invierno, y amante. La verdad es un deporte totalmente complementario, y que luego en cuanto llega el verano, en cuanto ya llegan las temperaturas cálidas, está visto que les viene de maravilla. Amante de la montaña, de la naturaleza. Y se hace muy largo. Esos kilómetros. Pues no decías antes, perdona, que no se hacía el paseo. Se hace largo el que paseo. Se lo digan y tú mismo, a Luis Alberto, después de 70 y tantos kilómetros ahí. Mientras aprovechamos para recordar la situación de carrera: Luis Alberto Rando primero, Nicolás Martín segundo, Sei Kanadi tercero. Luis Alberto, que ha vuelto a mirar hacia atrás, sigue mirando hacia atrás. Ahí está, no. Tranquilo, no, Luis Alberto. Su ritmo, bueno, y la verdad que es un ritmo espectacular. ¿Cómo va Luis Alberto? ¿Cómo va? Tope, y bueno, la verdad que es todo un espectáculo verle avanzar por aquí. Está cansado, está cansado. Hacia esta meta de los Llanos. Es una prueba este año, esta octava edición del 2016, en la que las temperaturas no han sido elevadas, pero quizás esas temperaturas no han sido elevadas, pero el grado de humedad sí que ha sido más alto que otros años. Es cierto, hemos obviado ese dato. La humedad es un punto muy importante que castiga el cuerpo, y bueno, deshidrata el cuerpo de muchas maneras. Sí, además lo que sorprende de Luis Alberto es que le ves así tan grande él, ¿no? Tan corpulento, pero luego es un chico, pues eso, muy sanote, ¿no? Muy llano. Muy llano, ahí vemos cómo se seca el sudor, cómo ese número uno que lleva pinchado en el pecho. Abre la boca buscando oxígeno de cualquier parte. Aliento. Bueno, nosotros, porque en el momento que aquí ha salido el sol en los Llanos, la temperatura ha subido muchísimo. En apenas media hora ha subido unos cuantos grados, y se nota ahora mismo allí abajo, y con el calor que emana del asfalto tiene que haber subido la temperatura, tiene que hacer calor. Ya lo vemos con la cámara fija que está en la torre de la línea de meta. Ya cámara fija de Luis Alberto, poco a poco va avanzando entre el grupo de gente que le hace ese pasillo de honor que le va a llevar a esta meta. Es el aplauso, los gritos de ánimos de la gente, porque bueno, yo creo que ya Luis es palmero de adopción. Sí, es palmero de adopción, y yo creo que así se siente. Después de 4 años aquí en Transvulcania, y de esta tercera, lo que va a ser su tercera victoria en La Palma, Luis Alberto ya... Yo creo que ya podíamos pedir que le nombre ciudadano de honor de la Palma. Hijo adoptivo de La Palma. Hijo adoptivo me refería. Y bueno, la verdad que es espectacular. Esto está hecho, Luis Alberto, esto está hecho. Yo creo que estaba pensando cuándo llega la esquina, qué ganas tengo de doblar la esquina y entrar y hacer ese paseillo. Cuando llegue al final del carril bici tendrá que hacer un giro a la derecha, unos metros, un giro a la izquierda, que ya le desembocará en la alfombra naranja. Y choca en las manos de la gente. Es que es imposible no chocar las manos de la gente que te anima. Él ya cierra el puño, ya se sabe...
Se sabe ganador, se sabe no solo ganador, sino triple ganador de Transvulcania, algo que va a ser la primera persona, el primer corredor que se corona triple ganador de Transvulcania en los 9 años de historia. Que se dice pronto. Dos entorchados tenía Luis Alborto, dos entorchados tenía Ana Frost, dos entorchados tenía Miguel Heras, y Luis Alberto va a ser el único que va a ser triple ganador de Transvulcania con todo lo que eso significa. Bueno, cada vez hay más público. Él cierra el puño, lo mira hacia arriba, mira al cielo, él sabe que va a ganar, y bueno, son momentos muy emocionantes para aquel corredor. Pero bueno, ¿cuántos corredores darían años de su vida, darían una mano por encontrarse ahora mismo en la situación de Luis Alberto? Momentos muy, muy emocionantes, muy bonitos. Bien, y ahí aún ahí se está, para... Bueno, ahí, vemos, bueno, pide, ahí está, pide, animando público, a la gente. Luis, y ahí... Alberto, Hernando, ahí el público, el pasillo de gente con las cámaras enfocándose, con los aplaudímetros haciendo ruido, haciendo sonar. Y a puntito ya de doblar a la izquierda, ahora sí, y entrar en esta línea de meta. Luis Alberto, ya lo vemos con la cámara de meta. Luis Alberto, Hernando... Ya está hecho, Luis Alberto, grande, choca las manos de la gente, entra, se para, saluda. Luis Alberto, Hernando, sabe que está a punto de conseguir por tercer año, bueno, pues la meta de esta Transvulcania. Transvulcania 2016 tiene nombre de Luis Alberto, Hernando. Grande Luis Alberto, ya está hecho campeón. Y ahí y tenemos, con Martín, por con supuesto, en meta. Es un momento súper emocionante. Martín. Le da un beso a Martín, y que, bueno, completa emocionado su primera victoria. Martín también con la camiseta de Adidas. Bueno, emocionante para cualquier padre entrar en la línea de meta en brazos con su hijo. Ya, bueno, da igual el tiempo, le da el crono, es algo secundario. Luis Alberto, Hernando. Tiene ahí su trofeo. Un poco su más de 7 horas, vencedor de esta octava edición de la Transvulcania. Naviera Armas, el corredor de Adidas. Enhorabuena, Luis Alberto. Enhorabuena, Nieves. Enhorabuena, Martín. Qué bonita estampa, muy emocionante. Bueno, la verdad es que... Ahí está con Depa, se funde en un abrazo con Depa. Bueno, es absolutamente espectacular esta imagen. Está emocionado, no puede, le acerca el micrófono, no puede hablar todavía. Se le ve muchísimo más cansado que en ediciones anteriores, ¿eh? Se le ve más... Eso que tiene ser padre, los niños no dejan dormir cuando son pequeños. Exacto, él lo decía, mandaba imágenes y bueno, no puede, se deshace el camino andado para agradecer al público... Ese ánimo que le ha dado. Y bueno, ha sido emocionante esta entrada en meta, ha sido emocionante todos esos últimos kilómetros, todos esos últimos metros. Y bueno, qué decir, sin palabras, no nos vamos a quedar sin palabras, porque tenemos que transmitir lo que estamos sintiendo. Bueno, ya el primer puesto ya tiene ganador, Luis Alberto. Hernando retrocede, se funde con la gente, da las gracias. A Nicolás Martín, que ya está también pisando ese carril bici azul de esa avenida de los Llanos. Nicolás Martín, que bueno, va a ser segundo en esta Transvulcania Naviera Armas 2016. Fantástico el trabajo, la labor, la carrera de Nicolás Martín, fantástica. Un segundo puesto que, bueno, entrar después de Luis Alberto Hernando prácticamente le tiene que saber a victoria. Y bueno, un segundo puesto que añadir a esa victoria, a ese tercer puesto en la CCC, a esa victoria en la Saint-Élion, a ese puesto de hoy que también hizo un top 5 en la OCC en 2014, Nicolás Martín, el corredor francés, que a buen seguro va a tener Transvulcania como uno de sus mejores recuerdos como corredor. Ojalá pudiésemos aguantar hasta el corredor 1800 y darles a todos esta bienvenida, desde el primero al último, porque esto no tiene precio, el hecho de saber que hay gente que te está apoyando hasta el último minuto antes de cruzar, bueno, pues esa línea de meta, cuya llegada se hace esperar, en muchos casos se alarga y se complica. Son 75 kilómetros. Muy, 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 muy emocionante. Muy emocionante el hecho de que haya gente esperándote, apoyándote en la meta. Y que en esos últimos minutos, que ya uno está, que no puede más, que te estén apoyando, ¿no? Por eso creo que es importante no dejar a nadie, sin ese apoyo, y que todo el mundo debería de vivirlo. Ahí está Nicolás, y además me gusta muchísimo que uno de los corredores que no era favoritos se haya hecho con un buen puesto, porque lo ha tenido más difícil. Ten en cuenta que el ser favorito es un gran apoyo, y eso mentalmente uno lo nota, ¿no? De momento, ¿sabes para qué lo ha tenido mucho más difícil?
para colocarse bien en la línea de salida, mientras vemos a Luis Alberto con esa botella de champán, celebrando su victoria, celebrando su entorchado, siendo, bueno, ya es el rey, ya es el rey de Transvulcania. Es el rey de Luis Alberto, rey de La Palma. Decíamos que Nicolás Mertín, de momento, con ese dorsal 1044, lo ha tenido difícil para situarse bien colocado en la línea de salida, algo que en esta carrera de Transvulcania es fundamental, salir bien para no coger ese cuello de botella, y o ha tenido que madrugar mucho, ha tenido que estar desde muy pronto en la línea de salida. Tiene mucho mérito, y bueno, muchísimo. La verdad que desde aquí a Nicolás, y bueno, ya vemos en su rostro de cansancio y su rostro también de emoción, y estamos deseando darle la bienvenida como se merece a Nicolás Mertín, darle la enhorabuena por esa gran carrera, ese gran trabajo. Qué bien lo ha hecho, cómo ha demostrado que, bueno, pues que no hace falta salir con el dorsal número uno para llegar a un buen puesto, ¿no? Bueno, y es que, bueno, y si hay algo que pone más en valor el valor del público de Transvulcania, es que si ahora vemos que todos los llanos está en la calle, está animando a los corredores, a los élites, conforme avanza el día, conforme avanza la tarde, es más la gente que sale a la calle a animar a ese corredor popular, que su meta es llegar a esta línea de meta de los llanos, y que todavía ponen más el valor, bueno, pues esta comunión que hay entre el público, entre Transvulcania y entre toda La Palma y los corredores, y hacen sentir a todo corredor que se presente en esta línea de salida como el gran protagonista por un día. En muy pocas carreras he visto lo que he visto en Transvulcania. Lo tengo que volver a decir, puede sonar repetitivo una frase hecha, pero en pocas carreras he visto lo que veo en Transvulcania, cómo la gente se vuelca, esos aplausos, esos pasillos rodeados de gente que están deseando estrechar, dar una palmadita en la espalda a los corredores que están llegando aquí a los Llanos de Aridane. Y ahí sigue Nicolás Mertín chocando las manos de la gente, agradeciendo el calor del público. Está a puntito de entrar en esa alfombra roja que ya ha inaugurado Luis Alberto Hernando, naranja en este caso. Y aquí está cerrando los puños. Sigue sí. Chocando busca, las manos busca el calor de la gente. Del público, chocar las manos con la gente, esos últimos ánimos. Y bueno, y mira para atrás. Nicolás Mertín, otro corredor que, bueno, que la verdad que seguro que a buen seguro recordará estos momentos como uno de los más felices de su carrera deportiva, porque, bueno, entrar en meta tras buscar y hacerlo en una posición de privilegio siempre es especial. Y ahí está la cinta que le proclama Nicolás segundo Mertín, clasificado. Segundo clasificado con 7 horas 10 minutos de esta Transvulcania 2016, Naviera Armas. Segundo. Enhorabuena, clasificado, Nicolás enhorabuena. Mertín, enhorabuena a los franceses que colocan a un corredor en el top 3 de esta Transvulcania, en la que, bueno, un top 3 que va a estar compuesto por un español, un francés y un norteamericano. No es un chiste, es el... Es verdad, no es un chiste. Es el podio ahí de la celebrando. Transvulcania Naviera Armas 2016, mientras vemos, bueno, a nuestros compañeros de otros medios acreditados ahí a, bueno, vemos a David de Trail Running Review, pues al pie de la noticia, tuiteando todo lo que está pasando en las redes, en un mundo digital en el que vivimos, en el que todo el mundo busca la información en el punto más importante. Y ya tenemos a Sekane, el que, bueno, ha sido el gran animador de esta carrera. Da un poquito de pena también un corredor que, bueno, que ha ido en cabeza hasta el kilómetro 50, sí, pero bueno, que ha hecho la carrera sin asistencia, que la ha hecho él solo, y que por tercer año consecutivo por tercer año se cuela en el podio de Transvulcania, y bueno, también digno de elogio, y bueno, también un corredor que también tiene una relación muy especial con la isla de La Palma y con Transvulcania. Lo ha hecho muy bien, Seis, lo ha hecho muy, muy bien, y además me ha gustado muchísimo esa actitud, ¿no? De no perder la sonrisa a pesar de que, bueno, pues ha quedado en tercera posición, que no es, a ver, que no es... No es moco de pavo. No es moco de pavo, no quería decirlo, pero ahí lo tenemos, chocando con la gente, agradeciendo al público, con, bueno, pues un paso bastante ligero, cansado también. Pero es importante, ¿no? Saber tomar las cosas tal y como vienen, con esa actitud, y ahí incluso baja el paso para chocar sus manos con la gente. Son momentos muy bonito, es muy bonito.
Y bueno, y es que al final cada corredor, se nota, comentábamos antes, se gana y es la tercera vez que está aquí en La Palma, y si él vuelve a La Palma, por algo será. Vuelve porque quiere ganar, pero vuelve porque quiere sentir ese calor del público, quiere sentir ese ánimo de la gente, y es porque se siente querido. Y es cierto que al final el público de La Palma, pasó con Seilos, lo vimos el año pasado con Dakota Jones, adopta a los corredores como palmeros, los adopta como propios. Bueno, es que van dando, porque no se quiere, gente, ¿sí? Vamos, no quiere perder ni una sola palmada. Ni una. Es lo bonito de este deporte, esto es lo bonito de que deje de lado el crono, de que no le importe el crono y que quiera sentir ese calor del público. Y bueno, me parece espectacular y súper emocionante. Ahí está minorando el paso con tal de satisfacer los deseos del público para agradecer el apoyo. Es increíble ese Ish Canadai, una tercera posición, aunque sí, que eso que dices, ¿no? Da pena el hecho de cómo ha salido, de lo bien que lo ha hecho. Pero bueno, así es el trail running, como la vida, ¿no? La vida, así son las carreras. Y bueno, está claro que después de 75 kilómetros... siempre gana el mejor. Un chico encantador. En estas carreras, pero bueno, y siempre todos tienen puesto lo que se merece. Y bueno, la cara, su cara lo dice todo. No es más que una cara de alegría, es una cara de emoción. Este señor se está parando antes de entrar en meta para seguir saludando al público. Y bueno, su patrocinador, que es Oca, que es Flora, bueno, se tiene que sentir súper orgulloso, igual que Adidas, de Luis Alberto, igual que de Nicolás Martín, de corredores. Damos la bienvenida, damos la enhorabuena, Nicolás, a este tercer clasificado de Transvulcania, Naviera Armas 2016. Bienvenido, enhorabuena, Sheikh Canadai. Ahí le tenemos. Saluda al público, recibe su medalla de finisher en esa lluvia de confeti. Agradece el apoyo del público, saluda y bueno, se le ve contento, ¿eh? Muy contento, maravillosa actitud. Fantástico. También con su botella de cava que descorcha y que con dificultad no puede. Y ahora sí. Lo celebra y bueno, bebe cava porque la verdad te que lo has ganado. Lo tienen merecidísimo. Y bueno, seguro que ahora se van a esas piscinas de agua fresca que destina la organización, y creo que tenemos a nuestro compañero Néstor en línea de meta con protagonista. Néstor. Con el auténtico protagonista, compañeros, como no podía ser de otra forma, Luis Alberto Hernando, triple campeón de la Transvulcania, eso se dice rápido. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo creo que protagonistas son los que han organizado toda esta carrera, que la verdad que insisto que es un lujo venir, encontrarnos todo esto y disfrutar de esta carrera. La verdad que es emocionantísimo. Bueno, hoy el tiempo con menos calor que otros años, pero tampoco deja tregua, ¿no? No, la verdad que si hace más fresquillo, si las condiciones son mejores, se va más rápido. Al final creo que se sufre lo mismo. Y bueno, yo, igual que todos los años, al 100% y ha hecho más fresco, no sé el tiempo que tal habrá sido, pero habremos ido más rápido, seguro. El truco es regular, porque por los canarios parecía que ibas un poquito atrás, pero al final siempre esto es una cuestión de tener un poquito de fe, ¿no? Sí, la carrera es muy, muy larga. Para ser una ultra es corta y entonces se va muy rápido. Da tiempo a desfondarse. Lo importante es llegar a mitad de carrera con un poquito de fuerza en las piernas. La bajada también es interminable y como no llega el tiempo se puede perder mucho tiempo. Sí. Bueno, una anécdota. Hace unos años, hace dos o tres años, llegando aquí a meta, yo confundía a tu sobrina con tu hija. En este caso, hoy sí entraste con Martín. Sí, contentísimo, muy, muy emocionado. La verdad que llevaba mucho tiempo entrenando pensando en este momento y pues podéis imaginar, muy emocionante. Bueno, ¿qué te imaginas cuando tenga él 15, 16 años y vea estas imágenes, esta foto? Pues nada, le tendré que contar historias de abuelo porretas. El próximo año te esperamos para ver si podemos llegar a la cuarta o no. Pues sí, me gustaría. La verdad que esta sensación es increíble, incomparable, y me gustaría volver a tenerla, sí. Muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Uno de los que han hecho grande esta prueba, sin lugar a dudas, es Luis Alberto Hernando, tres veces ganador de la Transvulcania.
13:49, seguimos desde la línea de meta de esta Transvulcania Naviera Armas 2016 en esta retransmisión especial de Televisión Canaria de esta octava edición de la Transvulcania Naviera Armas. Seguimos en la meta de los Llanos de Aridane, donde bueno, van, siguen llegando corredores y ya, donde ya tenemos un top 10 de corredores de esta Transvulcania, en el que destaca la presencia del gomero Christopher Clemente, que ha entrado en décima posición entre los aplausos del público. El corredor local que siempre aparecía en todas las apuestas como uno de los participantes que podía aspirar a los puestos de privilegio, no ha defraudado a su público y ha entrado en décima posición, una entrada súper emocionante en la que ha estado agradeciendo al público pues su apoyo durante toda la carrera y sobre todo durante estos días anteriores, en las que no hay que olvidar, Christopher Clemente es el embajador de esta Transvulcania Naviera Armas 2016. Un top 10 de Transvulcania que ha estado compuesto por Luis Alberto Hernando, ganador de esta octava edición por tercera vez, que se convierte ya en el rey de Transvulcania, el francés Nicolas Martin II. Y tenemos imágenes con entrevista con Christopher Clemente, que lo tiene nuestro compañero. Tenemos a Christopher. Hola, tenemos a Christopher Clemente. Vamos a tenerlo de inmediato, en unos segunditos, está atendiendo otros medios de comunicación. En breve tenemos aquí al embajador de la Transvulcania, el gomero Christopher Clemente. Néstor, ha sido emocionante la entrada de todos los corredores, la de Christopher todavía más. Hemos visto cómo agradecía al público su apoyo, cómo el público se volcaba con él. Muy emocionante, cada año evidentemente nos pone la carne de gallina, nos emociona, nos agua un poquito los ojos, porque lo que vivimos aquí es pura adrenalina. O sea, esto es súper intensa, la llegada en los Llanos de Aridane de cada uno de los corredores, de cada uno, ya no solo del primero, pero van llegando y el cansancio lo reflejan en su rostro y evidentemente nos pone la carne de gallina. Si hay algo que nos ha impactado y estamos viendo ahora la repetición de esa llegada de Christopher Clemente del dorsal número 3, es que, bueno, Christopher no le ha importado que faltaran todavía unos metros para llegar a meta. Él se ha parado a abrazar al público, a abrazar a amigos, a conocidos, a familiares. Ha entrado en brazos también con su hija y ha tenido tiempo pues para agradecer y reverenciar al público su apoyo. Evidentemente, Christopher es embajador, como ya saben, de la Transvulcania. Y lo ha dicho, se ha caído, estaba haciendo de tripas corazón tal y como le contestaba al ADEPA, y evidentemente ha hecho un esfuerzo enorme por La Palma, como ha comentado él al speaker de este evento, y evidentemente ese esfuerzo ha sido también devuelto con aplausos, con un agradecimiento enorme de todas aquellas personas que se reúnen en torno a la meta ubicada aquí en los Llanos de Aridane. Efectivamente, como muy bien dice Néstor, lo cómodo hubiese sido, bueno, pues no levantarse, pero como buen embajador, ¿no? Así se ha levantado, ha seguido para adelante y todo para, bueno, pues estamos viendo las imágenes del corredor canario, de Christopher Clemente, con esa niña tan rica. Bueno, la verdad es que tiene que ser emocionante, ¿no? Muy emocionante. La llegada de... Luis Alberto Hernando con su hijo, con Martín, y la llegada de todos aquellos atletas que pues llegan con sus hijos, en el caso del propio Christopher, es que es algo diferente, o sea, es algo diferente, y yo creo que esta prueba es grande. Aquí lo tenemos a un embajador, yo no sé si... Christopher, felicidades. Nada, muchas gracias. Bueno, decía ADEPA que te habías caído, que estabas haciendo de tripas corazón, que el esfuerzo era enorme, pero lo hacías por no dejar a los palmeros un poco con la desilusión de no encontrarte en meta, ¿no? Así mismo fue, la verdad que hoy lo pasé mal desde el principio, no toleraba la comida y bueno, y bastantes problemas gástricos y al final encima la infortunia de bajando la torreta forestal del Time, una caída aparatosa, la cual me ven y me dicen que me retire, pero bueno, miro que la rodilla podía seguir y bueno, pues sabía que era la fiesta de La Palma, sabía que era la fiesta de los palmeros, era su estandarte, su imagen este año y tenía que cumplir, y bueno, haciendo de tripas corazón, pues llegamos a los Llanos. Bueno, llevas aquí en La Palma unos días, te hemos visto por los Llanos, te hemos visto en diferentes lugares, recibes obviamente el cariño de los palmeros, ¿no? Sí, para mí es mi segunda casa y los palmeros me lo demuestran así, vamos, como que soy uno más. Bueno, el décimo puesto no está nada mal, ¿no? Nada, lo firmaba antes de empezar y bueno, y muy contento.
Felicidades. Gracias. Y por cierto, que me preguntaban los compañeros en el plató por la entrada con tu hija. Es un momento también especial, ¿no? Bueno, pues una criatura que nos ha dado la felicidad en la vida. Tiene 6 meses, nos acompaña a todos lados. Y que menos que darle un beso y entrar a la pameta. Bueno, ¿cómo se llama? Sofía. Bueno, Sofía, ya conocemos también a Sofía. Gracias, felicidades. Nada, gracias a ustedes. Christopher Clemente, el gomero embajador de la Transvulcania, décimo lugar en esta edición de 2016. Gracias, Néstor. Emocionante la entrada de todos los corredores. Para alguien que es de aquí, que siente el apoyo del público, pues probablemente todavía más. Bueno, y la saga continúa porque tenemos futuros... Tenemos futuros corredores. Futuros cuando aprovechamos para repasar ese top 5 de corredores. Luis Alberto Hernando, tercera vez consecutiva que vence en Transvulcania, 7 horas 4 minutos 44 segundos. El francés Nicolas Martin, 7 horas 10 minutos 40. Sek Kanadi, tercero con 7:14:16. Andy Simons, cuarto con 7:25:04. Y el norteamericano Chris Vargo, quinto con 7:26:53. Seguimos en la mitad de los Llanos de Aridane, esperando ya la llegada de Ida Nilsson, que va a ser la ganadora en categoría femenina. Cuando la segunda chica, cuando la francesa Annelies Rousset, pasa por Tazacorte. Pues más de 15 minutos, creo yo, 15, 20 minutos después de que lo haya hecho Ida Nilsson. La verdad que la carrera de chicas, así como la de chicos, ha estado bastante emocionante. Hasta el kilómetro 50 con un trío de cabezas se ha decidido ya desde el primer momento. Ya Ida Nilsson salía primera, pasaba por los Canarios ya con tiempo. Y ya al paso por el Pilar estaba ya muy definida esa primera posición de Ida Nilsson, esa segunda de Annelies Rousset y la tercera de Ruth Croft, con lo cual, salvo catástrofe que no deseamos, pues yo creo que va a ser este el orden en meta, no adentremos, pero bueno, 13:55, seguimos en esta retransmisión de la Televisión Canaria y no tiene que faltar ya mucho, quizás 15, 20 minutos para poder ver a la ganadora femenina, que va a recoger el testigo de Temini Fosmer como vencedora de esta Transvulcania Naviera Armas. Bueno, estábamos comentando cómo había variado la temperatura, el calor ha hecho mella, incluso hay algunos corredores que agudizaban, ¿no? Sentían ese calor en estos últimos kilómetros de aproximación a la meta, y bueno, creo que la temperatura ha sido muy agradable para ellos durante toda la carrera, pero fíjate el poquito calor, el sol que ha tardado en hacer acto de presencia. Lo cierto es que, bueno, lo que ha hecho ha sido agudizar el cansancio, ¿no?, de los corredores. Bueno, es interesante y darse cuenta de cómo afecta al cuerpo el que tener una prácticamente tres cuartas partes de la carrera con temperaturas medianamente llevaderas, medianamente bajas, y que de repente salga el sol y suban varios grados. Y bueno, hemos visto probablemente a caras de cansancio en los vencedores bastante más acusadas que otras ediciones. Sí, es verdad. Esto ha sido algo que hemos observado en diferentes corredores, pero no sé exactamente el por qué, ¿no? Porque teniendo en cuenta que no ha hecho muchísimo calor, sí que es cierto que han llegado todos un poquito más cansados. Sí, yo creo que al final el factor humedad ha sido importante, ha afectado. Y bueno, y al final, pues como hemos dicho ya en varias ocasiones, que son 75 kilómetros y que, bueno, que es un esfuerzo considerable para todos. Sí, esto no lo tenemos en cuenta porque nosotros lo decimos desde aquí, bueno, pues es como el papel que lo soporta todo, desde aquí se puede ver como muy fácil, pero 75 kilómetros con este desnivel, bueno, pues es hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?, que el cuerpo lo nota. Y siguen llegando corredores, estamos ansiosos porque llegue la chica que estamos esperando, la tercera chica. La tercera chica. ¿Ha habido sorpresas, Manu, o no ha habido sorpresas? Bueno, pues salvo alguna previa incidencia que ha habido ahí al principio, ¿no? Digamos, vamos a ponerle eso de entrecomillado de incidencia. Con ese apretón de 6 Kanadi y el resto, bueno, yo creo que ha sido todo igual. Tenemos aquí a la tercera chica que lleva muy buen ritmo, está pasando por Tazacorte. Sigue habiendo muchísima Ruth Croft. Tenemos el paso con Ruth Croft, que en el paso por el team tiene 7 horas y 18 minutos. 7 minutos, un poquito más, sobre Annelies Rousset, que era segunda.
Y veíamos que el ritmo, desde luego, increíble la diferencia entre las chicas respecto a los chicos. Es decir, no, ya no hay diferencia. En ultra podemos hablar de que los tiempos son ya muy similares y no habríamos de diferencia entre categorías, ¿no? Bueno, y en las chicas sí que ha habido sorpresas porque Anna Frost, por ejemplo, que se barajaba como una de las favoritas, bueno, no ha podido ser. Hablábamos esta mañana sobre plenos favoritos y que no siempre el ser un favorito a una carrera te da plena garantía de llegar a la victoria, como ha sido la de Anna Frost, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, ultra la distancia esta es la que lo que conlleva y en fin, al final tenemos estos datos. Seguimos viendo la entrada de corredores en meta. Tenemos a un italiano que ya entra en línea de meta, el dorsal número 48, a Fulvio Dapid, que bueno, que también no es padre todavía, pero está a puntito de ser padre. Y bueno, este paso va a tener que instalar un chiqui park aquí en la línea de meta de Transvulcania. Así es, Alfonso. Últimamente estamos teniendo grandes corredores en meta que están siendo padres. Mientras tanto, tenemos ahí la entrada del Fulvio Dapid con 8 horas justo clavadas. 8 horas clavadas de carrera. Cronómetro en mano para clavar ese tiempo. Y bueno, y al final la meta de los llanos que se está llenando cada vez más de gente animando y hay gente que sale a la calle. No nos olvidemos. Vale. Damos paso ahora a la entrada de la maratón. A la entrada de la maratón, al primer clasificado en la maratón. Esa maratón que salía de Refugio del Pilar, sí, que termina en Tazacorte y que va a ser otra vez territorio de Cabo Verde. El listado de corredores de la maratón. A ver si los compañeros nos pueden dar nombres. Es el corredor de Cabo Verde. Al final los corredores de Cabo Verde siempre Danielson Pereira, vencedor de la maratón, de esos 45 kilómetros con la salida en el Refugio del Pilar y la meta en el puerto de Tazacorte. Se abraza con el público y bueno, Danielson Pereira, que vence ese dorsal 2001 con cuatro horas justas, un poquito, bueno, habrá bajado de las 4 horas, es ya hace unos segundos que acaba de pasar. Gran tiempo para esta gran maratón comenzada en el Refugio del Pilar. Una maratón que comenzaba en el Refugio del Pilar, que ocupa la parte central de la carrera, quizás la parte más dura. Más dura, y bueno. Ahí lo vemos con la camiseta haciendo honor a su Cabo Verde, ¿no? Exactamente, con la camiseta de su país, de Cabo Verde, y bueno, una zona que está bastante cercana aquí a las Islas Canarias y que siempre que hay carreras en las islas tienen su presencia. Así es, bueno, tenemos ahora mismo ahí en meta, conforme va pasando el cronómetro, ya son 8 horas 2 minutos, tenemos a Depa ahí conversando con los corredores. Podemos siempre escuchar a ver las impresiones que le dicen. No escuchamos el muy mal sonido. Tenemos aquí ahora para entrar en meta, si no me equivoco, a Gerard Morales, correcto, el corredor de bus, siempre con su sonrisa. Gerard Morales era otro de los corredores que los que se esperaba que pudiera estar delante y al final bueno va a hacer un top 15 que no está nada mal. Gerard Morales es el actual campeón de España de carreras por montaña con ese título conseguido en la altura del Montseny hace apenas un mes. Así es, así es. Muy Denison Pereira, que repite triunfo, ya ganó el maratón de Transvulcania del año pasado, ganó en 2015 también carrera en las Islas Canarias en la Área Extrem y ganó en 2015 la modalidad Advance de las Transgran Canaria con esos 82 kilómetros. Y Gerard Morales, que bueno, que ha empezado el 2016 genial con ese top 15, con esa posición número 12 en la Transgran Canaria, con esa primera posición y campeón de España en la ruta del Montseny, y que terminó el 2015 también de maravilla haciendo séptimo en Ultra Pirineo. Y bueno, tenemos aquí a lo mejor la clave también del éxito de Gerard, ya que se llevaba durante una semana muy, muy, muy tranquilo, según los comentarios que nos daba
mientras lo entrevistábamos y bueno, lo veíamos durante la semana y, en fin, él viene a divertirse y sin duda ha sacado una gran posición de esta Transvulcania. Gerard Morales, que llegó aquí a La Palma el jueves. El jueves, junto con todo el equipo del Buff Routine. Sí, estuvieron por ahí haciendo sesiones de fotos en el roque de los muchachos y nos dicen de nuestro realizador que nuestro compañero Néstor tiene entrevista en zona de meta. Adelante, Néstor. Mira con quién estoy. Hombre, muy buenas, Depa. Hola. Te dice muy buenas, Depa. Depa es la voz. De Pablo es un periodista que se gana la vida de speaker, como diría el otro. Nada más y nada menos. Viajando por todo el mundo, haciendo esta función. Y aquí en La Palma le tienen un cariño inmenso. Bueno, sí, yo creo que es algo correspondido. Yo me siento muy a gusto en La Palma, lo digo siempre. Parece que estoy intentando vender algo, pero no, es la verdad. Es que la gente de aquí es muy especial y es la que hace esta carrera. No os olvidéis, la carrera... Carreras como esta puede haber muchas en el mundo, con estos paisajes más o menos bonitos, pero similares, con tan buena presencia de corredores internacionales. Pero lo que le hace único, y los mismos corredores lo dicen, ahora hablaba con el corredor francés, con Sylvain Cour, el campeón del mundo, dice que nunca, es la primera vez que venía a La Palma y nunca había visto un público tan volcado. Lo que hace grande a Transvulcania es la gente, y en parte lo que hace que yo venga aquí cada año con más ganas es la gente, el pueblo con mayúsculas de La Palma. Y lo dice alguien que lo sabe muy bien, porque de pase aproximadamente unas 40, 42 carreras anuales. Me comentabas el otro día que son bastantes carreras y conoces bien esta forma de vivir el deporte que tenemos los palmeros. Es único la forma de vivir aquí la carrera, la Transvulcania, lo que tenéis en La Palma, y de verdad que es un lujo poder estar aquí cada año, un año más. Y también en Canarias, yo lo digo muchas veces, el deporte nacional de Canarias es el trail, es las carreras de montaña. Felicidades por tu trabajo, Depa. Muchísimas gracias a vosotros y seguir aquí. El año que viene te volvemos a esperar. Esperemos que sí, que volvamos a estar todos aquí el año que viene. Oye, y los que están viéndonos y que se pueden acercar a los llanos, todavía hay hueco, todavía cabe gente por aquí alrededor y el espectáculo sigue. Y ahora, música de surf para ambientar aquí la carrera. Grande Depa de Pablo, un auténtico speaker que nos hace levantarnos de nuestros asientos para animar a cada uno de los corredores de los trails que llegan a esta meta. Gracias, Néstor. Cuando, bueno, justo coincide con la entrada en meta del corredor debut de Gerard Morales, que, bueno, esa cara de felicidad que siempre lleva Gerard, que siempre decimos, bueno, tú parece que corres y que no te esfuerzas, y dice, bueno, la profesión va por dentro, lo que pasa que yo las carreras me las tomo con mucha alegría porque es lo que me gusta y siempre procuro tener una sonrisa para todo el mundo que me está viendo. Bueno, además, teniendo en cuenta que, bueno, pues el buen rollo, ¿no?, que Depa transmite, ahí se han fundido, bueno, pues prácticamente en un choque de manos. Gerard con esa sonrisa, saludando a la gente del equipo Buff, aplaudiendo. Yo creo que es algo mutuo, ¿eh? Sí, bueno, el buen rollo que transmite Depa para todos los corredores, la manera en la que anima al público a que se vuelquen con los aplausos, es fundamental, y los corredores también lo agradecen porque saben que su labor es fundamental tanto en la línea de salida como en las líneas de meta. Y vemos cómo está llegando otro corredor. Bueno, ahora ya... Mira hacia atrás. Sí, son las 2:07, nos quedan, bueno, a las 4:30 termina esta retransmisión. Y, bueno, será un goteo continuo de corredores, De corredores y corredoras que verán cumplido su sueño de cruzar la meta de los llanos. Y a puntito, tenemos que estar ya muy cerca de ver entrar a Ida Nilsson como vencedora de la carrera femenina, porque creo que ya habían pasado las tres corredoras femeninas por tazacorte, con lo cual las tres están ya en los últimos 6 kilómetros. Estamos, yo no sé vosotros, pero yo estoy deseosa de ver llegar a una gran corredora que además, bueno, ha ido bastante cómoda y bastante distanciada, ¿no?, en toda la carrera. Sí, ha salido ya de primeras, al igual que Seikana, ya ha puesto un ritmo muy fuerte de salida, ha pasado primera por todos los puestos de control, y con la diferencia de que, a diferencia de Seid, ella no solo no ha menguado la ventaja, sino que la ha ido incrementando kilómetro a kilómetro hasta llegar a, bueno, esos más de 15 minutos que había a la altura de tazacorte. Aquí la vemos, ya vemos a la sueca Ida Nilsson, la actual recordman sueca de 3.000 metros liso, que, bueno, igual hace un 3.000 metros lisos con récord de Suecia, que hace 75 kilómetros ganando Transvulcania, ese 2:34, la corredora de Salomón, y que, bueno, lleva un ritmo bastante vivo para estar ya
en los dos kilómetros finales. Ya lo creo, lleva un ritmo muy ligero, sí que también se le nota el cansancio. Yo sigo preguntándome cómo es posible que esta Transvulcania haya hecho acto de presencia al cansancio en la cara de los corredores. Eso es un tema que tendremos que tratar, a ver si tenemos algún invitado al que se lo podamos preguntar. Y bueno, siempre te choca también la mano de los niños que se asoman al recorrido, y siempre es emocionante para un corredor ganar una carrera, pero más cuando gana por primera vez en una prueba. Como es el caso de esta corredora. Uh-huh. Y ahí sigue, le sigue animando la gente. Y no para, no cesa, ese paso ligero. También es cierto que llega un momento que estarán deseando... Una niña le ofrece algo de comer, pero bueno, yo a esas alturas ya no hay ganas para comer nada. Ya lo único que... Y Danilson lo que quiere es llegar a la meta. Llegar a la meta, cruzar la meta y colgarse esa medalla y añadir esa Transvulcania al palmarés y suceder a Emily Forsberg, la ganadora del año pasado de Transvulcania 2015. Uh-huh. Otra nórdica que escribirá su nombre en el palmarés y a la que podremos ver en las placas de ese paseo de la fama de los Canarios. Ahí sigue Ida Nilsson, con paso ligero, choca las manos de la gente. Parece que que el sol se ha vuelto, que sale, nubes y que claros, aparece, sí. Que nubes y claros. Uh-huh. Venga, Ida, qué largo se hace, qué pena me dan cuando están ahí que se les hace tan largo. Bueno, y para dar una idea un poquito de la humedad que se respira en el ambiente, va completamente empapada. Sí, va completamente empapada. Es que la humedad es importante, ¿eh? Es un factor que no tenemos en cuenta, pero que también hace mella sobre el cuerpo. Vemos que también lleva una pequeña herida en la rodilla derecha, otra de las corredoras que habrá tenido alguna caída o algún pequeño percance. Cualquier roce con una roca o un rasguño puede hacer que aparezca esa sangre. Y bueno, por ejemplo, recordar lo que nos decía Christopher Clemente al llegar a meta, que a él le habían aconsejado que se retirara después de su caída, pero que él es el embajador de esta Transvulcania 2016 y quería estar aquí, quería cruzar la meta. Y además, en una décima posición, que es buenísima. Lo cómodo es eso, ¿no? Yo también creo que, como comentaba el coach Tomás Navarro estos días, la importancia de saber gestionar, ¿no?, los sentimientos durante la carrera, porque durante una carrera, la mente puede ser un zigzag, un subir y bajar, como es el perfil de esta carrera, y hay que saber gestionar los sentimientos y los pensamientos para no abandonar ante lo que puede ser una caída o algo que te dé un bajón. Hay momentos de bajón, es importante saber gestionar para no abandonar. Así ya acabo en carreras de tantísimas horas, te da tiempo para todo, te da tiempo para tener buenos momentos, malos, regulares, y al final se trata, como dice Tomás Navarro, el psicólogo, de saber gestionarlos y de saber llevarlos y que la mente tenga el poder sobre el cuerpo, pero siempre de manera positiva. Son muchas horas. Además, lo importante también, que esto no lo hemos comentado, es que si, por ejemplo, no obtenemos los corredores no tienen los resultados esperados para los que han entrenado, es importante también no flagelarse y no castigarse a uno mismo, ¿no? Son muchísimas las variables que pueden influir a la hora de correr, como en cualquier cosa en la vida, y es importante, si no se consiguen los resultados esperados, si se comete un pequeño error... somos humanos, no hay que flagelarse y sobre todo hay que reforzarse a uno mismo, ¿no? Hay que cuidarse, quererse y aceptarse tal y como uno es. Estamos viendo en las imágenes cómo Ida Nilsson está siendo acompañada al lado con la camiseta verde por Biel Raffols, el team manager del equipo Salomon, que está filmando esos últimos metros, que por la sonrisa en la cara de Ida... le está animando, le está diciendo cosas para que apete los dientes, y ya simplemente le queda ese giro a derechas y luego ese giro a izquierdas para ya pisar la alfombra naranja y convertirse en la ganadora de esta octava edición de la Transvulcania, Transvulcania Naviera de Armas 2016. Guapísima Ida Nilsson, y con esa sonrisa, ahí la tienes, qué fortaleza. La gente que la sigue aclamando. Qué momento tan emocionante.
son los momentos más emocionantes de una prueba, los momentos de la salida y los momentos de entrada en meta, al final se convierten en los momentos más emocionantes. Claro, pero no sería lo mismo cruzar el arco de meta sin haber hecho esos 75 kilómetros. Qué mira, bueno, levanta que todos, los brazos, agradece los al brazos. Público y... Bueno, lo comentaba Depa, que lo decía Sylvain Cour, el francés, que nunca había visto una carrera con tanto público como esta. Recta de meta, alfombra naranja para Ida Nilsson, de brazos arriba, la corredora de Salomon, la corredora sueca, que se va a coronar como vencedora de esta Transvulcania Naviera Armas 2016. Enhorabuena, Ida, una carrera, bueno, carrera en la primera posición de principio a fin, desde el kilómetro 1, desde esos 5 metros a nivel del mar del faro de Fuencaliente hasta los llanos de Aridane. Ida Nilsson, vencedora con 8 horas 14 de la octava edición de la Transvulcania Naviera Armas. Enhorabuena, se abraza con un compañero de equipo de Salomon y, bueno, su cara lo dice todo en el del esfuerzo, la cara la dice, lo dice todo del esfuerzo que ha realizado. Ya está hecho, Ida. 8 horas y 14 minutos su tiempo. Y ahí llega Miguel Ferrer, el corredor de Logroño. Y Ida Nilsson, que recibe la botella de cava, de momento tiene que sacar fuerzas para poder abrirla, para poder celebrar el triunfo. Se gira hacia los compañeros de la prensa gráfica, que bueno, aún seguro ahora estarán inmortalizando en redes sociales y en demás. Pobrecita, le han tenido que ayudar a descorchar. La botella está exhausta, agotada. Qué satisfacción ver esa alegría, ¿no? Ese momento de felicidad. ¿Qué? Por lo suyo le ha costado, es un momento en el que le falta el aliento. Ahí está saludando con una sonrisa. Es emocionante cuando, bueno... Pero es lo que te decía, no es lo mismo cruzar una línea de meta sin haber participado en una carrera de esta magnitud, ni con esta gente tan maravillosa de público, ¿no? Bueno, tú sabes lo que es participar en una carrera, todos los que hemos hecho la realización de este streaming de Transvulcania, esta retransmisión para la televisión canaria, cuando vemos la entrada del segundo clasificado de la maratón, entrar en la meta de Tazacorte, ha sido Juan José Rodríguez, el segundo clasificado, primero recordamos el caboverdiano Denilson Reis y segundo el español Juan José Rodríguez García. Decíamos que, bueno, todos los que hemos hecho esta retransmisión en algún momento dado, tanto el streaming como la de la televisión canaria, pues, bueno, sabemos lo que es correr y sabemos el valor que tiene entrar en una línea de meta. Y, bueno, Ida Nilsson, que no se quiere perder ni un momento de lo que significa para ella estos momentos post-Transvulcania. Y, bueno, está con su cámara, con su GoPro, filmando los ánimos del público, los apoyos. Y yo no sé si incluso soltando alguna lagrimilla me ha parecido, ¿no? Está saboreando ese momento que tanto le ha costado. No olvidemos que han tenido que pasar 75 kilómetros y que durante esos 75 kilómetros uno se puede venir abajo en cualquier momento. Hay que saber luchar contra esos saboteadores, como diría nuestro coach David Roncero. Ahí escuchamos el helicóptero. Qué característico es el sonido del helicóptero de Transvulcania. Esos helicópteros que están ahí, que son los que llevan el agua a los lugares más complicados, cuando tenemos a la gran protagonista, a Ida Nilsson, con nuestro compañero Néstor. Adelante, Néstor. Tenemos a Ida Nilsson, la gran protagonista, la campeona en fémina. Nos vamos a acompañar un segundito de Daniel, el jefe de prensa de la Transvulcania. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pregúntale un poquito, Daniel, por la impresión que le ha dado esta prueba. What's your impression about the race, about Transvulcania? Oh, it's a really beautiful race. I've already been here 10 days before, so I've seen the course, and it's just amazing. Today, when we got over the clouds, it looked, I think it was the perfect day. Like, it was sunny, but still not too warm, so it was... Bueno, que ha estado aquí 10 días, que le parece una prueba maravillosa y que bueno, que ha estado con el día perfecto, la temperatura perfecta, un poquito soleado, pero sin demasiado agobio. Felicítala. Congratulations. Muchas gracias. La campeona de la prueba, Ida Nilsson, en directo en esta recta, recta final ya de esta retransmisión en directo desde la Plaza de España de los Llanos de Aridane, esta meta de la Transvulcania 2016.
Bueno, cuando son las 2:20, hasta aquí esta retransmisión de la Televisión Canaria, este especial Transvulcania, en el que os hemos contado lo más interesante, esas horas finales y esos vencedores de esta octava edición de la Transvulcania Naviera Armas. Recordemos, Luis Alberto Hernando e Ida Nilsson, vencedores de la Transvulcania Naviera Armas de la modalidad ultramaratón. Luis Alberto Hernando se corona como rey de La Palma con su tercera victoria consecutiva. Ida Nilsson recoge el testigo de Emily Forsberg. Ha sido un placer, esperamos haberlo plasmado, bueno, pues haber plasmado toda la emoción que transmite esta isla, y muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención.